que Dios envió al profeta Elías. Tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Please.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de ¡Gracias!
De Dios, el real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hoja. Después de la caída, el hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hoja de higuera. Pero Dios descendió y les reveló el secreto, les mostró el camino, la verdad y la vida. Y voló el cordero, el misterio de fiesta de la Pascua. Fueron vestidos por Dios.
Para poner fin a la caída, un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. Oh, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Para abrir el misterio de redención, pero el cordero que fue inmolado vino a escena, tomó el libro sellado y abrió el misterio, se cumple, ha puesto un pie en la tierra y el otro en el mar. Podemos tomar y comer del árbol de la vida, pero el cordero que fue inmolado vino en cena, tomó el libro sellado y abrió el misterio, se cumple, ha puesto un pie en la tierra y el otro es. Ella tenía luz.
serpiente. Ahora en ella había dos simientes, cambió de nombre y fue llamada Eva. El postrer Adán clamó: Padre, glorifica tu nombre. Mientras ella oía, llamaba la palabra de Dios, ella tenía nombre. Pero al oír la mentira del anticristo, ella había la vi falsa y la verdadera. Tenía nombre.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar el comienzo a este nuevo compañerismo. Esto es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. En esta tarde vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que nos guíe en la lectura y podamos entender y comprender lo que quiere tratar para nosotros. Gracias, amantísimo Padre Celestial. Una vez más, Señor, nos sometemos ante tu presencia, oh Padre, a servirnos de ese plato delicioso, Señor, que es de esta palabra, comida para águila, Señor, que tú enviaste en este último tiempo, oh Padre. Tú dijiste que en Amós 3:7 que porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas, oh Padre. Entonces tú tomaste a un profeta, era tan fácil coger a otro ser viviente, Señor, pero tú elegiste a los grandes profetas, Señor, para demostrar quién eres tú, oh Padre. Entonces, a través de aquellos profetas, tú también ibas a restituir los daños que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Tú mandaste un gran ejército contra vosotros. Entonces, Joel 2:23 se ha dado cumplimiento, Padre. Así como Habacuc 2:14 dio, oh Padre amado, cumplió esa misión, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren al mar, oh Padre amado. Señor Dios Todopoderoso, en agradecimiento, Padre, queremos tener un compañerismo una vez más contigo, Señor, con vuestros profetas, Señor, con los mensajeros que vinieron en escena, Señor, así como este séptimo ángel que venía a revelar todos los misterios, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio, Señor. Los hermanos y hermanas también que estarán lecturando y estarán en la escena, Señor, en este espacio llamado tiempo, oh Padre. Entonces queremos agradecerte, Señor, y te pedimos que nos guíes con tu Santo Espíritu, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar y concluir con la lectura de este glorioso mensaje titulado Presumiendo, predicado en Shooter Pines, Carolina del Norte, Estados Unidos, el día 10 de junio del año 1962. En el párrafo 100, vamos a continuar desde el párrafo 100 para formar el cuadro, que dice: hoy en día lo damos por sentado, presumiendo. Decimos que lo tenemos. Sí, seguro, yo hice esto, yo me estremecí toda la noche. ¿Saben qué? Yo tenía sangre en mis manos. Eso demuestra que ya lo tengo. ¿Tuviste sangre en la mano? Usted pudiera haber tenido eso y luego voltearse y negar la palabra de Dios, y dice que usted tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dirá amén a toda palabra, porque Él escribió la palabra. Él es la palabra, seguro. Deje de presumir. Espere hasta que todo ese temperamento, pecado y cosas así se vaya de usted, para que Dios lo pueda llenar. 101. Moisés en un tiempo presumió porque, sin tener un testigo o sin tener una experiencia, él había oído la palabra de que él iba a ser un libertador. Pero él no tenía el llamamiento, él no tenía la experiencia, así que él presumió que él podía ir allá y conquistar. Eso es lo que la gente piensa hoy en día. Oh, nosotros vamos a tener un avivamiento. Queremos ver un avivamiento en nuestra edad. Todos ustedes hagan sus confesiones. Nosotros queremos más piedras. Nosotros queremos esto, eso o lo otro. Nosotros queremos que se hagan decisiones. ¿Qué es eso? ¿Cómo esperan tener un avivamiento sobre eso cuando ustedes están sembrando semillas bautistas, metodistas, pentecostales y presbiterianas y están negando la semilla de Dios, la palabra? Jesús dijo que la palabra es la semilla, la Biblia. La palabra de Dios es la semilla.
¿Cómo van ustedes a presumir una iglesia de la Biblia con una semilla denominacional? 102. Bueno, ustedes dicen, bendito sea Dios, hermano Branham, el Espíritu Santo hizo esto, yo aclamé y grité. ¿Sabía usted que la misma agua que le fue enviada para hacer al trigo hace a la hierba maloliente tan contenta como hace el trigo? ¿Cómo se metió allí? Hace feliz al rastrero, hace feliz a la zarza, porque ellos están sedientos. Es en el campo cuando la lluvia cae sobre el justo y el injusto. Usted dice, yo grité, hermano Branham, yo dancé en el espíritu, yo hablé en lenguas, yo también creo en esas cosas. Pero, ¿qué clase de fruto está dando eso? Por sus frutos los conoceréis. El fruto del espíritu es la palabra de Dios manifestándose ella misma. Amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, fe. Fe. ¿En qué? En la palabra. La fe es por el oír y el oír por la palabra. Lo tienen que hacer. Claro que sí. Párrafo 103. Moisés presumió, hoy yo tengo un gran conocimiento. Yo lo haré. Pero él no tenía el llamamiento. Él no tenía la experiencia. Seguro. Él salió presumiendo. Presumiendo sobre algo que no debería haber presumido. Pero después de que él se encontró con la zarza ardiendo un día allá, oh hermano, cuando él oyó la voz de Dios, él entonces le dio a él una base escritural. No lo que su mami le dijo, sino lo que Dios le dijo. Yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Lo llamó a él por su nombre de príncipe, le puso su nombre nuevo. Yo he oído el clamor de mi pueblo. Yo he visto sus aflicciones por causa de sus exactores. Yo recuerdo mi palabra prometida. Aleluya. Ahí lo tienen ustedes. Gloria. Él todavía se acuerda de su palabra que prometió. Yo restauraré, dice el Señor, todo lo que han comido los insectos denominacionales y grillos y orugas y saltones y langostas, todos sus ismos denominacionales y credos y cosas así que ellos se han comido. Yo recuerdo mi palabra y he descendido entre el pueblo. Yo restauraré, dice el Señor. Párrafo 104. No presuman que eso esté correcto. La Biblia les dice lo que está correcto y lo que está incorrecto. Mejor será que terminaremos. Yo los he retenido por una hora más. Yo restauraré. No presuman. El Espíritu Santo está aquí. La Biblia está aquí. El Espíritu Santo da testimonio de la palabra de Dios. Cada promesa y otra, él dice amén a ello. No presuman que esté bien porque ustedes tuvieran una sensación. Tomemos inventario de nosotros mismos esta mañana. Miremos alrededor y veamos qué es lo que creemos. Veamos si Dios dijo cierta cosa y si nosotros concordamos con ello. Bueno, ustedes dicen, me echarían fuera de mi iglesia si yo hiciera esto o hiciera eso. Bueno, ¿qué es más valioso para usted? ¿El Dios de ustedes o la iglesia de ustedes? No presuman sin tener una experiencia. Alguien me dijo, uno no hace mucho, dijo, hermano Branham, ¿no cree usted en el purgatorio? Le dije, seguro. Oh, veo que usted es católico. Y le dije, sí, católico significa universal. Yo soy un gran pentecostal católico de la iglesia original. Párrafo 105. Alguien dijo que ellos ahora han promulgado algo. El Papa Juan 22 o 52. O algo así. Él dijo que toda la gente regrese a la iglesia original. La iglesia original empezó en Roma. Esa es una mentira. Noten, la iglesia nunca empezó en Roma. Yo sanciono lo que el hombre dijo. Permitan que la iglesia regrese a donde empezó. A Pentecostés, gloria, regresen a donde ustedes empezaron. Eso es correcto porque Él la va a restaurar. Seguro, las denominaciones de ustedes están regresando a Roma de donde ellos provinieron. Pero aleluya, Dios va a restaurar a Pentecostés de vuelta a la fe de los padres. Aleluya. Párrafo 106, yo le alabaré. Alabaré al Cordero inmolado por los pecadores. Denle gloria a Él todos ustedes, pues su sangre ha lavado toda mancha, cada mancha de incredulidad. Sentados juntos en lugares celestiales, el Espíritu Santo por medio de una persona no los dañaría a ustedes por nada.
¿Cómo pudiera yo dañar a los hijos de Dios? Pero ríndanse ustedes mismos y vean la palabra salir. Es el que circuncida, corta hasta el corazón, sabe exactamente lo que ustedes están pensando y lo reproduce por medio de los mismos vasos. Amén. Yo le alabaré, alabaré al Cordero inmolado por los incrédulos. Denle gloria a él todos ustedes, pues su sangre ha lavado toda mancha. Párrafo 107. ¿No aman ustedes eso? ¿Creen ustedes que los amo? Amén, seguro que sí los amo. Ustedes son la heredad de Dios. Con frecuencia he pensado, ¿qué haría yo si tuviera dos gotas de la sangre literal de Jesús en un vaso sosteniéndolo? La sangre que salió de sus venas en la cruz, si yo la tuviera. ¿Cómo yo la sostendría en contra mi corazón y caminaría, vigilaría cada paso, apreciaría esa sangre, solo dos gotas de la sangre literal? ¿Cómo lo sostendría? Pero ¿saben ustedes qué? ¿Saben qué? De acuerdo a Dios, yo he estado sosteniendo esta mañana ante sus ojos, algo más grande que eso. Yo he estado sosteniendo la compra de su sangre. Esa es la razón por la cual Él derramó su sangre, para compararlos a ustedes. ¿Cuánto más la vigilo? ¿Puedo yo soportar ver el pecado empezar a entrar sigilosamente y contaminarla? Oh, no, 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 no puedo soportar eso. Yo tengo que empujar lejos esas cosas, cortarlas. Eso es. Quédense con la palabra, hermano. ¿Lo aman ustedes? La congregación dice amén. Párrafo 108. Gracias por quedarse conmigo ayudando. Son las 2:30 y lo siento que yo... No, no lo siento. Que Dios me perdone. Es incorrecto decir eso. Yo no tuve nada que ver con ello. Él mismo lo hizo. Y yo simplemente les amo. Yo creo en ustedes. Yo creo que Dios va a tener una iglesia y creo que ustedes son parte de esa iglesia. Y yo los amo a ustedes con amor piadoso. Y pido que el Espíritu Santo permita que esa palabra sea interpretada en el espíritu en el que fue dicha mientras sale a ustedes. Ahora les devuelvo a su pastor. Ahora, si ustedes pueden regresar esta noche y estén con nosotros otra vez esta noche, vayan al bautismo esta tarde en la casa del hermano. Venga aquí, hermano Parker, discúlpeme por llamarlo por su, no, por su primer nombre. Pero a ellos los llamaban Pedro, Santiago, Juan y a los demás. Dios le bendiga, hermano Parker. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga de esta manera. Hemos concluido con el mensaje presumiendo. Servicio realizado en Southern Pines, Carolina del Norte, Estados Unidos, el día 10 de junio del año 1962, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato, mis amados hermanos y hermanas, vamos a continuar con la lectura del siguiente mensaje titulado Convencido, luego interesado. Servicio realizado también en Southern Pines, Carolina del Norte, Estados Unidos, del día 10 de junio del año 1962. Esto ya es en la tarde y noche. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Iniciando con la lectura del mensaje, convencido, luego interesado. Párrafo 1. Muchas gracias, hermano Parker. Buenas noches, amigos. Es bueno estar aquí esta noche. Y me imagino que están cansados de estar sentados, escuchándome. Y yo me puse tan cansado, ronco, un poco ronco de predicar tan duro. Acabo de estar hablando allí con el hermano Parker y diciéndole que creo que esta es una de las mejores reuniones en la que el Señor me ha permitido estar en mucho tiempo. No ha sido grande, ustedes saben lo que quiero decir. No ha sido muy grande. No ha habido mucha gente asistiendo, pero la calidad de ella ha sido maravillosa. Fe. Oh,
Parece que cualquier cosa pudiera suceder. A mí me gusta esa clase de reunión donde uno siente como que cualquier cosa pudiera suceder en cualquier momento. Y a mí me gusta eso. Y estoy seguro que habrá resultados perdurables y se mostrarán por sí mismos. Ciertamente admiro la paciencia de todos ustedes al estar sentados, escuchándome predicar por horas y luego regresar a la noche siguiente. Ustedes en verdad que pueden soportar mucho castigo, ¿ven? Así que yo sé que ustedes tienen mucha paciencia. Así que estamos, quiero decir, de parte de todos nosotros que estamos agradecidos de ustedes y del hermano Tomás. Yo sencillamente no puedo expresar mis sentimientos por el hermano Tomás. Él, yo pensé que lo conocía, pero lo tenía confundido con alguien más. Pude estrechar manos con su agradable esposa y verdaderamente son siervos de Cristo. Y ciertamente espero que si es la voluntad de Dios, que nuestros caminos se vuelvan a cruzar muchas veces más en la vida. Si yo fuera ustedes y viviera por aquí, su iglesia sería el lugar al que yo estaría asistiendo. Así que a mí me agrada un hombre que es el hermano Tomás Parker. Dice, no me gusta interrumpir al hermano Branham de esta manera, pero pienso que estaría bien en esta ocasión. Le doy gracias a él por esos cumplidos y por esas cosas amables que él dijo. Me pregunto si la gente de aquí y a todos los que asisten a esta convención les gustaría que él volviera otra vez. ¿Qué de eso? ¿Quieren todos ustedes? La congregación aplaude. Gracias. De hecho, ¿quisieran que él volviera el próximo junio y estuviera con nosotros? Si quieren, pónganse de pie. Vamos. Muchas gracias. Muy bien. Tomen asiento. Muchas gracias. Eso verdaderamente es amable. Gracias, hermano Parker. Estoy tan... Alguien habla con el hermano Branham. Párrafo 3. Él dijo que todos los gastos fueron pagados y todo. Apreciamos la fina cooperación de todos ustedes y su ayuda, porque ustedes saben, sí, es costoso tener estas convenciones. Y así que todo está pagado. Eso está muy bien. Nosotros sencillamente estamos agradecidos. Todo fue pagado y sobró. El Señor ha salvado, sanado y todo ha sucedido. Así que sencillamente estamos contentos de estar al ver esto. Es una lástima ver esta reunión entrar en la historia, pero saldrá otra vez en el futuro. En los tiempos que vienen, nosotros veremos los resultados. Miren, queremos dar las gracias a todos otra vez. Yo quiero dar las gracias por los pequeños presentes que ustedes me enviaron durante este tiempo. Yo aprecio eso mucho. Y ahora vamos a ir allá para visitar al hermano Bitby en Carolina del Sur, Columbia, mejor dicho, Columbus. Carolina del Sur. Y estaremos allá en la noche y el martes en la noche con el hermano Pitbull. Luego vamos a la costa del oeste. Yo les quiero pedir, y luego me supongo que desde allí, después que terminemos esa campaña allí, quiero ir a África y a Australia y a Nueva Zelanda y por allí. ¿Puedo solicitar sus oraciones por mí para que Dios me ayude? La congregación dice amén y muchas gracias. Párrafo 5. Y estamos muy agradecidos por todas las cosas. Yo digo eso por mí mismo y por la gente que está aquí del tabernáculo. Yo tengo a nuestros, o mejor dicho, a algunos de nuestros síndicos aquí y diáconos y algunos de mis amigos de por allá. Nuestro pastor está aquí. Yo no he podido ver al hermano Neville. Me supongo que él ha sido presentado. ¿Ha sido presentado? El hermano Parker dice, sí, el hermano Neville. ¿Dónde está usted, hermano Ormán? No lo puedo ver. Y, oh, vaya,
está allá atrás, igual de grande. Venga aquí a la plataforma un momento. Yo sé que este hombre es un verdadero siervo de Cristo. Él era un metodista intransigente y luego recibió el Espíritu Santo. Ahora él es un metodista con el Espíritu Santo. Este es nuestro precioso pastor. Quiero estrechar su mano, hermano Neville. El hermano Neville dice, gracias, Dios le bendiga, gusto de verle, gracias. Yo he conocido al hermano Neville por años y a su encantadora esposa, aún antes que ellos se casaran. Y en los años que lo he conocido, él nunca ha cambiado ni una pizca, únicamente que se ha elevado más en Dios. Eso es todo. Pero él es confiable. Lo amamos ahora como pastor. Él ha estado allí por años y esperamos que él se quede allí hasta que Jesús venga, si es la voluntad del Señor. ¿Y le gustaría decir una palabra al pueblo, hermano Neville? El hermano Neville dice, bueno, ciertamente estoy encantado de estar aquí en compañía con este buen hombre de Dios, con el que ha sido mi privilegio de asociarme por estos 10 años. Yo no sé si he desempeñado un buen papel de Jesse o no, pero yo he tratado de cargar la vara por este hombre de Dios. Él es más que un amigo para mí. Él también ha sido para mí como un padre en el Evangelio, por decirlo así, aunque yo soy unos cuantos años mayor que él. Pero, sin embargo, también estoy tan encantado de estar en esta reunión. Algo echó mano de mí aquí en Southern Pines, que me gusta mucho este lugar y lo he disfrutado inmensamente. Yo sé que Dios metió su mano para que yo pudiera venir aquí y estar con el hermano Branham en esta reunión. Así que yo he estado tan complacido de estar aquí, de que las cosas han obrado tan convenientemente y muy maravillosamente, que yo no puedo alabar al Señor lo suficiente esta noche por todo eso. Pero por encima de todo, yo dije cuando vine aquí que hay una sola cosa que para mí hace sobresalir toda la reunión, y eso es esta palabra de Dios. Amén. Yo no, si yo nunca veo a una persona ser sanada, si nunca veo a nadie orar por los enfermos, si Dios solo me continúa dando su palabra, hay un deleite que llena mi alma, que viene de las plantas de mis pies hasta arriba de mi cabeza. Esta palabra del Señor, y amén. Yo estoy encantado que Dios ha bendecido a este nuestro, el siervo de Dios y profeta. Y yo he sentido la bendición viniendo de él hacia mí. Así que estoy contento de poder estar aquí. Espero que todos ustedes hayan sentido la misma cosa que yo he sentido en estos servicios. Dios verdaderamente ha bendecido a su siervo aquí en este lugar. La razón que yo sé eso es que él lo expresó hace un rato. Y son grandes y poderosas las cosas que tenemos fe esta noche. Pues la Biblia nos enseña que no necesitamos tener cosas visibles. Todo lo que necesitamos hacer cuando oramos es creer. Y ya lo hemos recibido. Amén. Yo las tengo ahorita, porque así lo dice la Biblia. Y yo estoy encantado en eso, porque Dios está haciendo esas cosas maravillosas por medio de este, nuestro pastor, el siervo de Dios y profeta, el hermano Branham, y que el Señor siempre lo bendiga y lo continúe guardando en este camino. Alabado sea el Señor. Dios lo bendiga, hermano Neville, de todo nuestro corazón. Ahora, ustedes saben, cuando ustedes van a un paseo de campo, si alguien solo metió un arbolito en alguna parte, bueno, ustedes no pueden, ustedes no saben si todavía está allí o no, ¿ven? Porque solo fue puesto, metido o algo así. Pero cuando ustedes saben que hay un viejo roble que se ha mantenido firme, ustedes muy bien pueden pensar en meterse debajo de ese árbol y descansar. Ese es el hermano Neville. Él
Es el mismo cada día, solo siguiendo adelante. Así que estoy tan contento por eso. Amén. Párrafo 6. Nosotros tenemos otro hermano aquí, un pastorcito de una de las iglesias hermanas de nuestra iglesia allá. Si él no viene a la plataforma, me gustaría que se pusiera de pie el hermano Junior Jackson, un metodista lleno con el Espíritu Santo. Junior Jackson, ¿dónde estás? El hermano Junior Jackson, un metodista lleno con el Espíritu Santo. Aquí está él, aquí mismo, el hermano Jackson. ¿Quieres decir algo o hay algo que tú quieras decir? Muy bien. Otro aquí es el hermano Palmer, otro de nuestros hermanos aquí. ¿Te pondrías de pie, hermano Palmer? Un pastor de Macon, Georgia, es uno de nuestros amigos. Y el hermano Fred Schoenman, yo sé que él está aquí. Él es uno de nuestros síndicos en la iglesia. ¿Dónde estás, Fred? Está en alguna parte aquí. Está sentado atrás, en la parte de atrás. 7. El hermano Vance Wood. ¿Dónde estás, hermano Vance? Él es otro de nuestros síndicos. Está por acá. El hermano Vance era un testigo de Jehová, ustedes saben, y él vino a la reunión y tenía un niño inválido, David. Su pierna estaba encogida por el polio. Y yo estaba en una reunión de carpa. Y él primero había visto él estaba allá en Dallas la noche o mejor dicho, en Houston, cuando el Espíritu Santo descendió en la forma de esa luz. Y ellos tomaron la fotografía de ella. El hermano Good estaba allí. Así que yo no lo conocía en ese entonces. Y así que él reunió el dinero suficiente. Él es un contratista. Él vino a la mañana siguiente. Yo me fui a ultramar de allí y fui a la siguiente reunión. Él tenía a su niño inválido y con polio. Y mientras nosotros estábamos, yo estaba parado allí bajo la unción del Espíritu Santo. Y él se fue por toda la audiencia y le habló a él. Le dijo todo al respecto. Le dijo que se pusiera de pie. David, ¿dónde estás? ¿Estás aquí esta noche? Sí, el niño que estaba inválido. Ese es él, David. Si la gente no cree que Dios puede sanar a un hombre que tenía su pierna encogida con polio y cosas así, quisiera que salieras allí caminando solo un momento y les mostraras cómo puedes caminar. ¿Sí? ¿Sí? Miren, no para hacer una demostración pública, sino solo un testimonio. ¿Ven? Ni siquiera una sola cojeada o algo más, sino perfectamente normal y sano. ¿Ven? Es verdaderamente, verdaderamente maravilloso lo que nuestro Señor puede hacer. Miren, si Él ha hecho eso por Él, bueno, Él lo hará por alguien más. ¿Ven? Así que seguro es si solo podemos tener ese tipo de fe. Ahora, por supuesto, todos ustedes están familiarizados con el hermano Ben aquí. Él solo, ustedes saben, es este hombre que ustedes oyen por encima de todos diciendo, amén. Les diré una cosita. No me gusta decir esto de él. Su esposa está sentada allí. Todos amamos a Ben. Y fue antes que él estuviera casado. Yo estaba en la costa del oeste. Y ese hombre es del sur de Indiana. Yo estaba allá en la costa del oeste, predicando con todas mis fuerzas. Una noche allá en el valle de San Fernando, en el valle con la gente bautista, en una carpa grande llena de gente. Miren, ellos son gente algo refinada, ustedes saben. Y yo estaba predicando con todas mis fuerzas. Y de repente oí un gran grito. Un montón de cabello negro se estaba sacudiendo. Parecía un mexicano. Dos grandes pies estaban levantados en el aire, con sus manos de esta manera. Yo me detuve. Yo dije, ven, ¿cómo fue que llegaste aquí? Ahí estaba él.
Dios te bendiga, Ben. Solo ponte de pie, ponte de pie, tú y tu esposa. Nosotros solo queremos que la gente, el hermano Ben, ese es el que ha estado diciendo todos los amenes. Aquí, en esta esquina, Dios te bendiga. El hermano Ben dice, le pido a todos ustedes las oraciones. Confiamos regresar muy pronto al campo misionero en las montañas. Hermano Branham, amén. Dios te bendiga. Párrafo 10. El hermano Guay, otro misionero que está tratando de abrirse paso en los campos misioneros. Él está con nosotros esta noche. Lo conocemos. Él ha estado peregrinando allá con nosotros por un tiempo. ¿Dónde estás, hermano Guay? ¿Estás en la reunión? Aquí está, y su esposa. Y ahora, déjenme decirles, la guerra entre Inglaterra y Noruega está concluida. Él es inglés y ella es noruega. Se terminó. Son gente encantadora. Sí, señor. La guerra se terminó. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana reina. Dios le bendiga en la lectura. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje en la lectura titulado Convencido, luego interesado. Servicio realizado en Southern Pines, Carolina del Norte, Estados Unidos, el día 10 de junio del año 1962. Vamos a continuar con la lectura. Párrafo 11 dice, el hermano Bosé estuvo allá la otra noche mostrando su película y diciendo, oh, bueno, él dijo, hay una mujer. Se estaba refiriendo a la hermana Sodoma. Y quisiera que ella se hubiera puesto de pie con Frit, que están aquí en alguna parte. Son gente encantadora y ella es noruega. Por supuesto, el hermano José es suizo y él aclaró su garganta. Ustedes saben cómo es José. Dijo, hay una dama aquí, una hermana. Dijo, ella es noruega. Dijo, por supuesto, si ustedes no pueden ser suizos, es bueno ser un noruego. Salimos de afuera y él me miró y yo dije, por supuesto, José, es una lástima que todos no puedan ser irlandeses, así que todos nosotros de allá tenemos el sentido del humor. Párrafo 12, hermano Haibin Boktan, ¿dónde está usted? Él está por aquí en alguna parte. Bueno, es otro hombre piadoso de allá de nosotros. Es uno que fue síndico de la iglesia de allá por años y años. Y su amiga, la hermana Arganbrid, la hermana Ruth Arganbrid, está aquí mismo. Creo que ella está sentada aquí en el pasillo. Póngase de pie. ¿Cuántos conocen a Mireille Agarbit, uno de los vicepresidentes de los hombres de negocio del Evangelio Completo? Es un primo de él. Párrafo 13. ¡Oh, vaya! Si fallo en nombrar a alguno de ustedes, yo estoy orgulloso de ustedes, de cada uno de ustedes. Estoy contento que ustedes estén aquí con nosotros. Nosotros no nos damos cuenta, entrando y saliendo. Y hermano y la hermana Douche también están sentados aquí, la hermana Brown y el hermano Brown. El hermano Mike Kinney, otro predicador metodista con el Espíritu Santo. ¿Dónde está usted, hermano Mike Kinney? ¿En qué parte está usted aquí? Él es de allá, de Ohio. Está allá, allá muy atrás. Es otro metodista sacudido. Totalmente entregado, nacido de esta palabra. Eso es correcto. Ahorita tiene el bautismo del Espíritu Santo. Está siguiendo adelante para Dios. Pat Tillair, otro amigo íntimo mío, está sentado acá. Hermano Pat, póngase de pie. Puedo que todos ustedes conozcan a Pat Tillair. Gracias, hermano Pat. Dios lo bendiga. Él era un forajido, un pistolero, un asesino. Dios lo salvó e hizo de él un santo. Viaja por autostop por todo el país, siguiendo las reuniones y cosas así. ¿Saben ustedes lo que pienso de estas personas, que de dónde provienen ellos? Yo pienso de Hebreos, el capítulo 11. Fueron aserrados y anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, de las cuales el mundo no es digno. Todos ellos tienen su testimonio. Tom Simpson. ¿Dónde está Tom? ¿Vino él? Yo pensé que había visto su automóvil allá afuera. Él y su familia. Yo pensé que él estaba aquí. Quizás me equivoqué. Sí, él está subiendo y bajando allá como un pescado mordiendo la carnada en una cuerda de pescar. ¡Bum! ¡Bum! De esta manera. Muy bien.
Párrafo 14. Que el Señor los bendiga a todos ustedes. Estamos contentos de estar aquí. Aquí están otros de Georgia y de diferentes lugares. Y estamos contentos que todos ustedes estén aquí y de encontrar a nuestros amigos antiguos. Estoy mirando a la hermana Peking Upak de Chicago. Y yo pensé que sí. Y la hermana Little. Y al lado de ella. Y la hermana de Amico. Con gente piadosa, querida de Chicago. Ese grupo de mujeres que ha sido muy estimado para mí. Y otros están sentados aquí y el hermano, ni siquiera puedo recordar su nombre. De allá, de alguna parte de Georgia, yo, todos esos. Oh, vaya, parece que todos ellos se han reunido aquí. Estamos contentos de estar en este compañerismo. El anciano hermano Bosworth me solía decir, él me decía, hermano Branham, ¿sabe usted lo que es compañerismo? Yo dije, pienso que sí. Dijo, son dos compañeros en un solo barco, así que ahí estamos, pero tenemos compañerismo. El Señor sea misericordioso con ustedes. Párrafo 15. Gracias por todo lo que ustedes han hecho. Y yo pondré una de estas, esta reunión, en mi lista como una de las sobresalientes en mis días de ministerio, por su fina cooperación, estos finos hermanos y hermanas, y por ser tan cordiales todos ustedes, me he sentido como en casa, al grado que he predicado hasta enloquecerme. Ahora, el hermano Neil Everson va a continuar los servicios después de mí, allá en Columbia, allá en el hermano, con el hermano Baby. Hermano Ned, ¿está usted aquí esta noche? Yo no sé si... Sí, está allá atrás. Es un presbiteriano lleno con el Espíritu Santo. Sí. Y el doctor Lee Bailey y su esposa, preciosos, queridos amigos míos. El hermano Bailey ha trabajado conmigo en la reunión, un precioso amigo. Me supongo que todos estos hombres han sido presentados y cosas así. ¿Está usted aquí, hermano Baile? ¿Está usted en el edificio esta noche? Está allá atrás. El Señor lo bendiga, hermana Baile. ¿Dónde está usted? Yo no he logrado más que saludarla con un ademán. Dios la bendiga, hermana. Estamos tan contentos de que todos ellos estén aquí. Párrafo 16. Y todos ustedes, oren por mí ahora. Yo estoy siguiendo adelante por fe, creyendo que en cualquier momento pudiéramos ver la venida del Señor. No sé exactamente cómo, cuándo, dónde, pero yo quiero estar preparado cuando Él venga. Y algunas veces yo pudiera pensar que pudiera ser de esta manera y que pudiera ser de la otra manera. Pero de todas maneras yo quiero estar allí cuando Él venga. Yo me quiero ir con Él. Miren, esa es mi ambición. Y no únicamente me quiero ir yo, yo quiero que todos mis amigos y quiero que todos mis enemigos también se vayan. Yo quiero que todos se vayan. Párrafo 17. Yo tuve la pequeña visión, o no lo quiero llamar una translación. Yo nunca tuve una visión como esa. Yo estaba parado allí arriba mirándolo, mirándome a mí mismo, acostado allí en la cama, recientemente. Muchos de ustedes lo leyeron en las revistas y cosas así. Amigos, ustedes no se pueden dar el lujo de perderse eso. Sencillamente no se lo pierdan. Miren, está allí en alguna parte. Yo estaba allí, así como estoy aquí mirándome a mí mismo, acostado allí en la cama. Y yo he tenido visiones. Yo sé lo que son las visiones. Si esa fue una visión, fue la más extraña que yo tuve alguna vez. Y yo vi a la gente. Los que han partido, yo los vi allí. El anciano estaba joven y ellos estaban parados allí, seres humanos así como yo lo soy, únicamente sin pecado. Era más allá de la perfección, sublime. Uno sencillamente no pudiera mencionar lo que era. Párrafo 18. Y cuando supe que yo tenía que regresar, únicamente había una sola cosa por la que yo regresaría y era para tratar de persuadir a la gente. Por lo que más quieran, no se lo pierdan. No se pierdan. No se lo pierdan. Ustedes no se pueden dar el lujo de perdérselo. Todo lo demás. Dejen todo lo demás. Pero prepárense para eso. ¿Ven? Por lo que más quieran. Miren, este invierno voy a ir a los campos misioneros, si el Señor lo permite, cuando regrese de estos viajes. Así que estén orando por mí, porque aquí es fácil. De vez en cuando uno ve a un espíritu malo entrar en una reunión y tratar de perturbar.
Pero en aquellos lugares hay hechiceros y demonios. Vale más que uno sepa de lo que está hablando. Seguro que sí. Porque ellos son demonios y ellos lo retan a uno sin vacilación. Pero, oh, no ha habido ni una sola ocasión, lo digo con mi mano aquí sobre mi Biblia, ni una sola ocasión. Y ustedes se pueden imaginar cuántas veces alrededor del mundo ha sido retada sin que Dios venga a la escena y abra las cortinas y él mismo se muestre que es Dios, el mismo que él era en el tiempo de Elías. Él todavía es Dios. Sí, no ha habido ni una sola ocasión. Párrafo 19. Esa es la razón que yo, algunos de ustedes, algunos ministros vienen y me piden que vaya a sus lugares. Yo espero hasta que me siento guiado a ir, pues si voy, yo solo voy a mi propio nombre. Yo solo voy en mi propio nombre. Si voy de esta manera, es solo para ser un amigo. Pero cuando siento que soy guiado a ir, entonces puedo ir en el nombre del Señor Jesús. Me bajo de ese avión. Ella me pertenece. Amén. Yo tomo control de todo ello en el nombre de Jesucristo. Entonces uno se encuentra con Él allí, porque uno entonces es el embajador de Dios. Pero miren, cuando alguna iglesia lo envía o algún amigo lo manda a traer a, o algo así, entonces uno está yendo presumiendo otra vez. ¡Oh, presumiendo! Me supongo que ustedes están cansados de escuchar eso. Párrafo 20, por último. Ahora abramos la antigua Biblia de gracia y antes que hagamos eso, oremos. Ven, hemos estado hablando y lo demás, y ahora centremos nuestras mentes alrededor de él, ahora por los cuantos minutos que siguen. Nuestro Padre Celestial, le estábamos dando las gracias a la gente por su bondad y sus grandes sentimientos generosos hacia nosotros, y cómo los apreciamos. Y ahora, Padre, te queremos dar las gracias por encima de todo, que eres tú, Señor, que has hecho esto. Eres tú que nos has bendecido y nos has permitido que nos sentemos en lugares celestiales en Cristo. Satanás hubiera perturbado y arruinado nuestra reunión, pero tú nos amaste tanto al grado que nos permitiste congregarnos y disfrutar el compañerismo alrededor de la palabra. Y lo apreciamos mucho, Dios, aunque estando un poquito ronco por forzar la voz, Señor, yo disfruté unos momentos muy maravillosos sintiendo tu espíritu bendiciendo mi alma, la palabra, sin esperar una sola cosa, solo fluyendo como ríos al grado que me tuve que sentar. Dios, yo estoy muy agradecido por eso. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando, vamos a continuar con la lectura y la oración del profeta. Mensaje. Convencido, luego interesado, servicio realizado en Shorting Pines, Carolina del Norte, Estados Unidos, el día 10 de junio del año 1962. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 21 al 30. Amén. Dios bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, convencido, luego interesado. Párrafo 21. Y que nuestro hermano Parker y todo su personal y este lugar que nos invitó, Señor, que ellos sean bendecidos. Dales miles de almas. Oye cuando ellos oren por los enfermos. Oye sus oraciones, Señor. Y sana a los enfermos, y cuando ellos estén tratando de hacer algo en tu nombre, hónralos, Señor. Dales el fruto del Espíritu y dales el gran deseo del corazón de ellos, Señor. Dales almas como paga. Luego, en aquel día, cuando nos paremos allá ante ti, que las almas vengan de todas partes, abrazando a este precioso, piadoso hombre y a su personal. Si usted no se hubiera quedado en el campo, hermano Parker, no estaríamos aquí. Oh Dios, sabemos que ese es el deseo sincero de todo siervo verdadero de Cristo, al saber que ellos pueden guiar a pobres seres humanos perdidos a un Cristo Salvador. Gracias por todo eso. Y ahora, Señor, pedimos ahora que tú bendigas a cada uno y bendice las reuniones próximas.
en todas partes. Ve a todo hogar. Sé con ellos mientras nos vamos esta noche a nuestros diferentes hogares. Sé con nosotros en el camino. Permanece en el volante. Aparta al enemigo de nosotros, Señor, y te pido que tú concedas estas cosas. Ahora danos el deseo de nuestros corazones, toda petición esta noche. Y la mía, Señor, es que tú partas el pan de vida para nosotros otra vez esta noche. Amén. Si hay algunos aquí que no son salvos, sálvalos. Si hay algunos que necesitan al Espíritu Santo en bautismo, que Él venga esta noche. Si hay algunos enfermos, sánalos. Si hay algunos agobiados, dales gozo. Concédelo, Señor. Bendice tu palabra ahora mientras la leemos y que el autor nos dé el contexto. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 23. San Juan, el primer capítulo del 35 al 41. Me gustaría leer estas palabras preciosas. Y el siguiente día, otra vez estaba Jesús y dos de sus discípulos, perdóneme, estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar dos discípulos, los dos discípulos, y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Y fueron, y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Jesús, mejor dicho, a Juan, y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ahora, que Dios añada sus bendiciones a esta palabra. Miren, quiero sacar esta noche, así es el Señor, si el Señor lo permite, como un pequeño, una palabra, dos palabras que quiero usar de allí. Las dos palabras que yo quiero usar son interesado y convencido. Miren, como sabemos, y todos nosotros sí sabemos que estamos ahora viendo un gran enfriamiento en todas las naciones. Cuando primero empecé, había mucho oropel en la reunión. La gente estaba en reuniones de oración por todas partes. Era criticado. Los periódicos me criticaban. Una mujer manejó 3.000 millas en un automóvil de alquiler solo para llegar a la reunión en Canadá. Ellos ya no están así de interesados. Parece que ha llegado a ser una apostasía. Y parece que no hay mucho interés, al menos no hay tanto, no tanto como debería haber. Hay muy poco interés. 25. El único interés que tenemos ahora no es de esas reuniones de toda la noche. Cuando en una ocasión yo me quedé en la plataforma por 8 días y noches, sin dejarla, tratando de orar por toda la gente. Y al terminar, había 40.000 y algo de personas esperando para que se orara por ellas. ¿Ven? No podía hacerlo, pero ellos se llevaban a un grupo en esta dirección y se metían al bosque. Ellos se llevaban a un grupo en esta dirección y se metían al bosque. Los ministros oraban por la gente hasta que recibían el bautismo del Espíritu Santo. Sencillamente no podían descansar hasta que ellos recibieran el Espíritu Santo. Perdónenme, yo dije 42.000. Ustedes mirarán la revista. Creo que si eran 28.000 las que todavía están esperando.
por millas alrededor de Johannesburg, ni siquiera había un solo lugar que usted pudiera alquilar. Y habían erigido ciudades de carpa y todo. Ellos ya no están así de interesados, ¿ven? Los fuegos de avivamiento se están apagando. El interés ahora es solo venga y únase a la iglesia. O un gran interés es patrocinar alguna misión radial o algún programa de televisión y hacer de eso alguna clase de exhibición. Y para la buena causa, por supuesto, seguro, grandes edificios, edificando grandes escuelas y lo demás. De esa manera, parece ser que ese es el interés ahorita. Como que perdieron la visión de esa oración y el constreñimiento y que solían tener. Hay algo que ha sucedido. Me gustaría saber qué es lo que ha sucedido. Y ahora parece que ellos no están interesados al respecto. 27. Ustedes podían visitar una iglesia o llamar a la gente para que viniera al altar. Y solía ser que ellos corrían al altar. Y yo he visto la ocasión que mientras estaba predicando, aún antes que pudiera terminar mi sermón, el altar y los pasillos de punta a punta estaban atestados con personas. Yo he visto la ocasión en la que el Espíritu Santo se movía en la audiencia y predecía y le decía a alguien algo y la gente se maravillaba y sencillamente se desmayaba allí en sus asientos. 28. Algo anda mal en alguna parte. Todavía está haciendo la misma cosa. Todavía es el mismo evangelio. Yo nunca he cambiado ni una pizca desde que empecé. Yo solo empecé con la simple, pura palabra de Dios y me quedé con ella desde entonces. Por 32 años yo he estado detrás del púlpito y nunca me he retractado de nada, ni he cambiado nada. La he declarado de la misma manera como empecé. Yo no puedo retractarme de ella. Es la palabra de Dios. Y si yo la digo exactamente como ella lo dice aquí, a la siguiente vez yo tengo que decir la misma cosa, porque aquí está de la manera que está escrito, ¿ven? Así que no se puede hacer nada más respecto a ella. Y el Espíritu Santo todavía está haciendo la misma cosa, ¿amén? Así que, pero parece que no hay suficiente interés. Miren, yo estoy... 29. Me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué no hay un interés como el que solía haber? Yo creo que la razón que no hay tanto interés como solía haber es que ellos no están tan convencidos como solían estar. Ustedes tienen que estar convencidos antes que puedan estar interesados. Sin estar interesados, ustedes toman el tiempo ahora en lugar de evangelizar y tratar de hacer algo. Todos quieren una escuela enorme o algo enorme donde ellos puedan enseñar y hacer que los ministros tengan mejores modales en el púlpito y lo demás. ¿Saben ustedes lo que yo creo? Yo creo que la gente no está convencida que Jesús viene pronto. Yo creo que ellos no están convencidos que Él viene en esta edad. Y creo que esa es la razón que ellos no están interesados. Es porque no están completamente convencidos, ¿correcto? Ellos no están convencidos que Él está con ellos. Si lo estuvieran, regresarían a la palabra. Eso es correcto. 30. Y miren, mucha gente lo pudiera malentender. El amor es disciplina. Usted debe disciplinar a la gente si los ama. Si su niñita estuviera sentada en la calle, como dije esta mañana, haciendo tortas de lodo, si usted verdaderamente la ama, la sacaría de esa calle. Que si su esposa dijera, Juan, quien sea, cual fuere su nombre, usted sabe, usted la deja salir con algún otro hombre, porque usted dice, bendito sea su corazoncito. Ella lo quiere hacer
y yo la amo tanto que la voy a dejar que lo haga. Usted no sería un buen esposo. Ella debería deshacerse de usted y conseguir a alguien que la ame, que la cuide. Yo no quise decirlo de esa manera porque ustedes no pueden hacer eso. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Ven, hermana Reina, Dios le bendiga la lectura. Continuamos y recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Convencido, luego interesado, servicio realizado en Southern Pine, Carolina del Norte, Estados Unidos, del día 10 de junio del año 1962. Para continuar con la lectura, párrafo 31 dice, pero ¿qué estoy tratando de decir? Es esto que si Dios le hubiera dicho a Eva, pobre Evita, tú sabes, tú eres mi hija. Tú no quisiste hacer eso. Por supuesto que ella no quiso hacer eso. Seguro que ella no lo quiso hacer. Pero lo hizo. Y sabemos que ella lo hizo. Nosotros todavía vemos los resultados de ello. Pero ven ustedes, él la amaba. Y él tenía que cumplir su palabra para con ella. Y Dios tiene que cumplir su palabra para con nosotros. Así que nosotros debemos obedecer su palabra. Y cuando nosotros obedecemos su palabra y lo vemos a él entonces vindicar lo que él dijo que haría, entonces estamos convencidos, eso es correcto, que la palabra está correcta. 32. Ahora cuando nos damos cuenta, nosotros traemos, no hace mucho tiempo, ese gran evangelista, a un maometano, ustedes lo leyeron en el periódico, como yo lo leí, ese maometano retó a ese evangelista que Jesucristo era una adoración de hombre, que la gente estaba siguiendo a un hombre. Él creía en el mismo Dios que el evangelista creía, pero decía, Jesús no es su hijo, solo es una adoración hecha por el hombre. Y él retó al evangelista, dijo, la Biblia dice que las obras que él hizo, Cristo, sus seguidores harían lo mismo. Él dijo, mira, yo traeré 30 personas enfermas y tú, 30 personas enfermas, y yo sanaré a cada uno de tus que tú sanes. Ven. Y el evangelista corrió, él voló. Y si yo hubiera sido el evangelista, yo creo que si yo hubiera tenido la fe suficiente como para hacerlo, yo nunca hubiera permitido a ese incrédulo pararse allí. Yo hubiera dicho, yo conozco a alguien en nuestras esferas que sí tiene fe para hacerlo. Párrafo 33. Porque ustedes primero tienen que estar convencidos de que sí es Dios. Entonces ustedes saben dónde están parados. Es verdad, primero estén convencidos, luego estarán interesados. Aunque la gente reclama que Dios está con ellos, pero ellos están, no son todos. Mi madre solía decir, las acciones hablan más alto que las palabras. Ciertamente que sí, hablan más alto. Ustedes deben actuarlo, creerlo, estar convencidos y luego estarán interesados. Jesús dijo, si me amas, alimenta mis ovejas. Miren, allí es donde pienso que hemos fallado mucho, es en alimentar sus ovejas. Si me amas, alimenta mis ovejas. Hoy en día es casi trasquila mis ovejas. Las llevan a un lugar y les quitan todo lo que tienen y hacen que prometan ceder sus hogares y todas sus pensiones de la vejez y todo lo demás, hablando de trasquilar. Jesús nunca dijo eso. Párrafo 34. El hermano Parker dijo esta mañana, Dios ama a su pueblo. Él ama a sus ovejas. Él dijo, aliméntalas y las ovejas deben tener alimento de ovejas. Y él nunca dijo, educa a mis ovejas. Él dijo, aliméntalas, no edúcalas, aliméntalas. Dales alimento de ovejas. ¿Qué sí? ¿Qué es el alimento de ovejas? Es el pan de vida. Jesús es el pan de vida. El evangelio, la verdad. Predíquenla sin comprometerla. Entonces ustedes saben que cuando tengan que responder en el día de juicio por las almas de ellos como un ministro del evangelio, usted se puede parar y decir, eso es lo que estaba escrito en la palabra. Aliméntalas con la verdad. Alimenta mis ovejas. Párrafo 35. Juan estaba muy interesado, pues él sabía que el Mesías iba a venir en su edad. Juan el Bautista lo sabía. Así que él sabía que el Mesías vendría en la edad en la cual él vivía. Pero cuando salió del desierto, él nunca empezó escuelas.
Él nunca empezó colegios, él nunca empezó organizaciones. ¿Por qué? Porque él estaba convencido que el Mesías vendría en su tiempo. Su alimento, su mensaje, su acción dieron testimonio de ello. Y nosotros creemos que él viene en esta edad. ¿Por qué queremos acumular grandes cosas? ¿Por qué queríamos hacer, construir escuelas y edificios de millones de dólares y luego diciendo que Jesús viene? Pues el público sabe que no se debe hacer eso. Ellos saben que ustedes están hablando acerca de algo que no creen. Practiquemos lo que predicamos. Correcto. Miren, debemos hacer eso. Párrafo 36. Juan estaba muy seguro. Cuando él nació, él sabía que él había tenido un nacimiento raro. Todos nosotros sabemos cómo Zacarías vio el ángel. Y eso debe de haber sido una tensión para la pareja anciana. Zacarías era un hombre anciano y Elizabeth era una mujer anciana. Pero ellos habían creído que Dios algún día les daría un bebé. Ella era estéril. Y sabemos que cuando Juan nació con el nacimiento peculiar y sabiendo que él sería el siervo de Dios, debe haber sido difícil para la pareja anciana. Pues ellos sabían, debido al tiempo de la vida, que ellos no vivirían para ver a ese muchacho entrar a su ministerio. Y el padre de Juan era un sacerdote, pero en lugar de que él, con ese llamamiento, fuera allá al seminario de donde su padre salió, él no podía ir allá, él no podía correr un riesgo en eso. Él sencillamente no se podía mezclar con eso, porque él vio que en la escritura él iba a ser la voz de uno que clama en el desierto. Él vio que él iba a ser el mensajero que iría delante del Mesías. Y él debía estar cierto de eso. Y él esperó en el desierto hasta que estaba convencido. Y luego estaba interesado. Él estaba convencido. Él se quiso quedar. Él estaba tan cierto de ello, de que él vería a Jesús, al grado que él dijo esto. Allí, él está en medio de vosotros ahora mismo. En medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. ¡Oh, me gusta eso! Párrafo 37. Hay uno en medio de nosotros esta noche, pero estoy contento que lo conocemos. Yo creo que él es el que está dando testimonio. El gran Espíritu Santo está dando testimonio de que Jesús viene pronto, pues es de acuerdo a la palabra y todas las señales están siendo cumplidas. Estamos en el tiempo del fin. Él no quería declarar acerca de él, cometer ningún error, así que él se quedó en el desierto hasta que estaba convencido de que él sabría quién era el Mesías. Y Dios le dijo qué clase de señal esperar cuando él viera al Mesías. Así que cuando él lo vio y vio la señal que debía seguirlo, él estaba convencido que ese era él. Él dijo, yo doy testimonio que ese es él. Pues Dios que le había dicho, predicho a él por el profeta 712 años antes que naciera, que él era la voz del que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová. Enderezar sus sendas y el Dios que lo había predeterminado y predestinado para la tarea, él esperó en ese Dios hasta que oyó de parte de ese Dios. Amén. Cuando ese Dios le dio lo que iba a suceder, él estaba convencido cuando él vio esa señal. Él dijo, ahí está él. Amén. Párrafo 38. Si tan solo fuéramos nosotros así de sinceros. Si esperáramos en el altar, no recibir una clase de un pequeño sentir y luego ponerse de pie de un salto y correr, sino quedarnos ahí, no importa lo que suceda, quédense ahí hasta que estén perfectamente convencidos por medio del poder de su resurrección, de que el Espíritu Santo ha tomado el control de ustedes y los está sosteniendo y ustedes son una nueva criatura en Cristo. Quédense ahí hasta que estén muertos y resucitados. Entonces ustedes no tendrán que ir al agua como un hipócrita.
Ustedes van allá y van sabiendo que Él murió por ustedes y ustedes murieron con Él y ahora van para ser sumergidos y ser resucitados con Él. Mostrar al mundo que creen que Él murió y Él resucitó y que ustedes están muertos en Él y ya resucitaron. Y ahora ustedes se van a sentar en lugares celestiales comiendo alimento de ovejas, correcto. Párrafo 39. Andrés. Ese gran hombre del que estamos hablando, el hermano de Simón, él se quedó toda la noche hasta que estuvo convencido. A medida que iba caminando por la ribera, Juan, ese gran profeta, continuaba diciendo, hay uno, el tiempo está a la mano. Todos ustedes, generación de víboras en la grama, no piensen decir, yo pertenezco a esto y pertenezco a aquello. Nosotros tenemos a Abraham como nuestro padre. Os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Oh, él solo estaba poniendo el hacha en la raíz del árbol. Bien, Juan era un hombre del desierto. Miren de lo que él hablaba. Anchas, árboles, víboras. Bien, eso es lo que él estaba acostumbrado allá en el desierto. Y él dijo, el hacha está puesta a la raíz del árbol y todo árbol que no da buen fruto va a ser cortado y echado al fuego, golpeando el hacha contra el árbol, cortando cabezas de víboras y todo. Él era un hombre del desierto. Párrafo 40 por último. Con razón Jesús dijo, ¿qué salisteis a ver? En esa bienaventuranza olvidada, como prediqué sobre ella, cuando él cruzó al otro lado del monte, a los discípulos de Juan les dijo, ¿qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido de vestiduras finas? Él dijo, esa es la clase que ellos llaman, doctor, Padre Santo. Y ellos usan vestiduras delicadas. Y ellos besan a los bebés y casan a los jóvenes y entierran a los ancianos. Él usa una navaja de bolsillo. ¿Qué sabría un hombre como ese acerca de una espada de dos filos allá en el frente de batalla? ¿Salisteis a ver a uno? Dijo, entonces, ¿salisteis a ver una caña sacudida por el viento? ¿O que cualquier grupito puede venir y lo cambie de esto a eso y de esto a aquello? No así, Juan. Él estaba convencido. Él sabía en dónde estaba parado. Él conocía su posición. Nada sacudía a Juan de aquí para allá. No, no. Dijo, ¿qué salisteis a ver entonces? ¿A un profeta? Él dijo, y os digo, más que profeta, él es más que profeta. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, convencido, luego interesado servicio realizado en Southern Pines, Carolina del Norte, Estados Unidos, del día 10 de junio del año 1962. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 41 al 50. Amén. Mensaje convencido, luego interesado. Párrafo 41. Así que Juan estaba convencido y él empezó a predicar. Y Andrés había estado asistiendo a las reuniones. Y así que cuando Jesús pasó por allí, y Andrés y otro discípulo estaban allí, y Juan lo señaló y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ellos lo siguieron. Me gusta eso. Quisiera poder tener tanto así de fuerza en mi predicación. Cuando yo digo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y que toda persona lo siguiera a él. Vaya, permítanme. ¿Dónde lo encontró a él, hermano Branham? Yo puedo mostrarles. No hace mucho, yo estaba en una reunión de los hombres de negocio y yo estaba predicando en la costa del oeste y hubo un hombre que se acercó a mí y él dijo, Oiga, ¿no es usted un predicador? Yo dije, Sí, señor. Él dijo, ¿Qué está haciendo usted con estos hombres de negocio? Yo dije, yo soy un hombre de negocio.
Y él dijo, ¿en qué clase de negocio está usted? Yo dije, en el negocio de seguridad. Él dijo, ¿qué clase de seguro? Yo había dicho seguridad. Dijo, ¿qué clase es ese? Yo dije, seguridad bendita, mío es Jesús. Yo dije, si usted está interesado en una póliza, me gustaría hablarlo con usted. 43. Un amigo mío, el señor Snyder, un precioso hombre, él llegó a mi casa. Yo lo conocí a él cuando era un muchachito y fuimos a la escuela juntos. Y él dijo, Billy, me gustaría venderte un seguro. Bueno, a mí me hicieron una jugadita en un seguro en una ocasión y yo ya nunca más lo he comprado. Así que él dijo, yo dije, Wilmer, a mí ciertamente me gustaría, pero dije, yo ya tengo seguridad. Él dijo, oh, ¿tienes? Mi esposa me miró como si yo fuera un hipócrita. Ella sabía que yo no tenía ningún seguro, pero yo dije, seguridad, ¿ven? Y él dijo, oh, lo siento, Billy. Él dijo, ¿con qué compañía? Yo dije, la vida eterna. Dijo, yo no creo que haya oído de esa compañía. Yo dije, deberías. Oh, yo estoy convencido que está correcta. Está correcta. 44. Así que Juan predicó y dijo, ahí está él, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando yo lo veo a él moverse por toda una audiencia, llamar a un pecador o a una persona enferma y hablarles y saber que ese es el mismísimo Dios. Y cualquiera que sabría algo, sabría que yo no pudiera hacer eso. Me gustaría decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A mí me gusta que la gente diga, yo lo creo y ahora me arrepiento de mis pecados. Yo creo en Jesucristo. Oh, a mí me gusta verlos hacer eso. 45. Y estos discípulos siguieron a Jesús al instante. Y él dio la media vuelta. Él los miró. Y él dijo, ¿qué buscáis? Ellos dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Él dijo, venid y ved. Miren, esa es una invitación maravillosa. Venid y ved. Me gusta eso. Eso es lo que Felipe le dijo a Natanael cuando Natanael dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Él dijo, ven y ve. Así que vengan y dense cuenta. No se sienten en casa y critiquen. Vengan y dense cuenta. ¿Ven? Vengan, vean por ustedes mismos. Miren, ellos dijeron que era el atardecer. Así que Andrés se quedó toda la noche. Oh, esa es una buena manera. Él se quedó hasta que estaba convencido. Lo que ese hombre le había dicho esa noche, lo que él le había dicho a él, o lo que él hizo. Hubo algo que completamente convenció a Andrés que él era el Mesías. 46. Me imagino que muy temprano al siguiente día, él agarró su saco y su sombrero y se fue rumbo allá, porque Pedro iba a estar pescando allá en el río. Y él dijo, ven, ve a quién encontramos. ¿Es el Mesías? Él estaba convencido. Cuando él estaba perfectamente convencido que él era el Mesías, él estaba interesado en su hermano. Ese es el problema esta noche. La gente no está convencida del mensaje. La gente no está convencida del Espíritu Santo. Si ustedes verdaderamente se convencen, luego estarán interesados. Ustedes harán todo lo que pueden hacer para hacer lo que pueden hacer con lo que tienen. Dicen, bueno, hermano Branham, yo no soy un predicador. Bueno, ustedes también pueden hacer algo. 47. Recuerdo una vez que tuve una reunión. Hubo un granjero que fue salvo y lleno con el Espíritu Santo. Y él no tenía nada sino únicamente su experiencia y un camión. Pero él llevó a tanta gente a la reunión.
que él consiguió que 30 más fueran llenos con el Espíritu Santo antes, porque él estaba convencido. Y cuando él estaba convencido, él estaba interesado. Su hijita fue sanada. Nosotros teníamos gente enferma cada noche, un camión lleno de ellos, trayéndolos de todas partes. 30 recibieron el Espíritu Santo. ¿Ven? Él estaba convencido de que eso estaba correcto. Así que él estaba interesado en alguien más. Y nosotros estamos. Si estamos convencidos de que Jesús viene pronto, estaremos interesados en nuestros seres queridos que están perdidos. Estaremos haciendo todo lo que podamos para llevar el Evangelio. 48. Una noche, Jacob se quedó toda la noche luchando. Ese príncipe luchador, él luchó toda la noche. Él había estado eludiendo a Esaú aquí y allí. Él estaba muy temeroso de él y él oyó que Esaú venía. Él puso a su esposa al otro lado del arroyo. Fue al otro lado y se arrodilló. Y ustedes saben, Dios descendió y echó mano de Jacob. Y ellos lucharon toda la noche. Y al principio él no estaba completamente convencido, pero cuando Dios terminó con él estaba convencido. Sí, él se quedó y se aferró hasta que estaba convencido que él era Dios. Hermano, él entonces no estaba temeroso de Esaú. Cruzó el río y él estaba débil y cojeando. Parecía que era el peor momento en el que pudiera estar él. Él estaba de lo más débil que alguna vez había estado. Él estaba inválido y todo. Pero Esaú le dijo: ¿Me permitirás enviar un ejército contigo para ayudarte? Dijo: Yo ni siquiera necesito la ayuda. ¿Por qué? Él estaba convencido de que el Dios al cual se había aferrado podía cuidar de él. Aleluya. Si tan solo la gente hiciera eso. 49. Si ustedes pueden estar convencidos del Dios que echa mano de ustedes, sacude su corazón y los hace una nueva criatura en Cristo Jesús, que venga la enfermedad, muerte o cualquier otra cosa, ustedes están convencidos que Él puede cuidar de ustedes, seguro. Amén. Me gustaría eso. Sangar. El hombrecito del que hablamos la otra noche, él estaba interesado en su familia. Sí, él sabía que ellos estaban hambrientos y vinieron los filisteos, 1000 de ellos, creo que eran 600 y algo. Creo que eran 600 de ellos que venían en camino, hombres armados. Él estaba interesado en su familia porque ellos morirían de hambre ese invierno, pero él se quedó allí, pensando y analizando qué podía hacer. Él se quedó allí hasta que estaba convencido de que Dios cumple su promesa. Amén. 50. Ahora, miren lo que él pudiera haber pensado. Mira esto. Mi padre Abraham, de quien traigo en mi cuerpo la marca de la circuncisión, porque yo creo que Abraham era un hombre de Dios. Él estaba convencido. Él dejó su hogar. Él dejó todo lo que tenía para servir a Dios. Y sobre el monte aquel día, cuando él ofreció el carnero en lugar de Isaac, Dios le dio a Abraham, porque tú hiciste eso, tu simiente poseerá la puerta del enemigo. Eso es correcto. Tu simiente, Abraham, yo te lo prometo, yo te lo juro. Aleluya. Oh, qué cosa. Ahora me siento religioso. Yo te lo juro, Abraham, tu simiente poseerá la puerta de su enemigo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, gloria a Dios, Dios le bendiga, hermana Reina. Continuamos con la lectura, convencido, luego interesado, predicado en Southern Pines, Carolina del Norte, Estados Unidos, el día 10 de junio del año 1962. Párrafo 51 dice, miren, Sangar podía decir, yo soy la simiente de Abraham. Amén.
Y si Sangar podía pensar eso, siendo la simiente natural de Abraham, ¿qué de esta noche siendo nosotros la simiente real de Abraham? Oh, ustedes piensan que estoy loco, quizás sí lo estoy. Déjenme en paz. Yo me siento mejor de esta manera que lo que me sentía cuando tenía la otra mente. Sí, la simiente real de Abraham. La iglesia es la simiente real prometida. Y si la simiente natural podía tener tanto así de valor, ¿qué debería hacer la simiente real con la presencia del Espíritu Santo, sencillamente ungiendo todo alrededor, mostrándose él mismo? Gloria, seguro. Sangar dijo: yo soy una simiente de Abraham. Mientras él empezó a pensarlo, Dios le dijo a Abraham: yo lo creo, que su simiente poseerá la puerta de su enemigo. Y allí están ellos marchando por mi puerta. Él extendió la mano y agarró una ahijada de bueyes. 52. Miren, él no se detuvo. Él nunca esperó para aprender cómo batirse a duelo, ni dijo: mira, espera un momento. Yo soy la simiente real. Yo soy la simiente de Abraham. Yo estoy circuncidado. Así que tú sabes, todos estos filisteos son buenos guerreros. Ellos han estado practicando mucho tiempo. Yo iré allá al seminario y obtendré mi PhD y LLD y aprenderé cómo batirme a duelo. Aprenderé el catecismo, todas las reglas de la iglesia. Si él hubiera hecho eso, eso es todo lo que hubiera sabido al respecto. La congregación dice: seguro. Él únicamente hubiera sabido eso y él no los hubiera podido derrotar. Entonces él no podía haber vencido al enemigo. Ustedes no pueden vencer al enemigo. Yo no lo puedo vencer, pero yo recuerdo que estoy viviendo bajo una promesa, aleluya, de que ya los poderes han sido más que vencidos y conquistados y derribados. Yo soy más que conquistador ahora mismo. Yo no, no yo, sino que yo estoy en él, quien lo conquistó por mí. Ven. Y eso sigue viviendo. Yo soy parte de la simiente real de Abraham. Piénselo un momento. Luego agarren su aguijada de bueyes. Hagan huir de ustedes ese demonio de duda. Sí, dijo. Yo no puedo aprender a abatirme a duelo. Si él aprende eso, entonces eso es todo lo que él sabe hacer. Es solo batirse a duelo. Eso es todo de lo que él hubiera podido hablar. Párrafo 53. De esa manera nosotros lo tratamos de hacer hoy en día. Los hombres dicen: yo tengo un llamamiento en mi vida para ser un ministro. Bueno, mira, hijo, yo llamaré al obispo y me informaré si te puedo dejar con vayas a la escuela y puedas aprender psicología y aprender todas estas cosas. Y pueda que te prepares al estar como por unos 10 años en el seminario. Eso sí lo preparará, de seguro. Lo preparará tanto que él ya nunca se podrá levantar. Qué diferente es enviar a un ministro hoy en día a como era en la primera iglesia. Ellos no empezaron 10 años, ellos empezaron 10 días. Si les toma a ustedes 10 años para estar convencidos, ellos fueron convencidos en 10 días. Amén. 54. Puede que él esté convencido en cuanto a psicología, pero ustedes deben obtener rodillología. En solo 10 días ellos estaban convencidos y luego estaban interesados en otros. Algunos de ellos ni siquiera podían firmar su propio nombre. La Biblia dice que ellos eran del vulgo y sin letras, pero estaban convencidos. ¡Aleluya! A mí no me interesa la educación. Yo estoy convencido que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo estoy convencido que este es el Espíritu Santo. Estoy convencido que Él es un Salvador. Estoy convencido que Él es un Salvador. Estoy convencido que Él viene. Estoy convencido que esto es eso. Yo estoy convencido. Yo lo creo. Ellos dijeron que estaban convencidos. Algo sucedió. Ellos estaban convencidos. Luego estaban interesados después que estaban convencidos. Ellos estaban interesados en llevar su palabra al resto de ellos. Esa era una buena señal de que ellos estaban convencidos, estaban interesados. Párrafo 55. Ellos no estaban interesados en una educación, ni interesados en que si ellos podían decir amén correctamente. Ellos no estaban interesados con respecto a qué organización pertenecían, ni se tenían una carta de compañerismo, no. Ellos estaban convencidos de que todo lo que ellos necesitaban era él.
Y yo pienso de la misma manera esta noche. Yo estoy convencido de que todo lo que necesitamos es Cristo. Nosotros no necesitamos un nuevo alcalde, no necesitamos nuevos presidentes, no necesitamos un nuevo ejército, no necesitamos una nueva bomba, necesitamos a Jesús. Eso es todo de lo que ellos estaban convencidos. Y ellos creían que ellos estaban convencidos que él se encargaría de todo lo que ellos tuvieran necesidad. ¿Estaban ustedes así de convencidos esta noche? ¿Están ustedes así de convencidos esta noche? 56. Digan, yo estoy convencido, no importa lo que me venga, él lo vencerá. No importa lo que me venga, yo estoy convencido que él cuidará de mí. Él dijo que lo haría. Yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin de la edad. No os afanéis por el día de mañana, porque traerá su afán. Eso es correcto, solo piensen de hoy en día. Si Dios vistió así al campo y la hierba del campo que hoy es y mañana no es, y si él tuvo bastante cuidado que ni aún un pajarillo podía caer en la calle sin él saber al respecto, ¿cuánto más conoce él nuestras necesidades? Yo estoy convencido, esa es la razón que ustedes no me ven rogando por ofrendas. Yo estoy aquello. Yo estoy convencido, si yo me quedo con esta palabra, Dios se quedará conmigo. Yo estoy convencido, no me tiene que ser dado, vendrá de alguna manera. Yo estoy convencido, yo lo creo. Yo creo toda la palabra que él dijo. Yo estoy convencido de ello. Yo estoy convencido que él satisfará todas las necesidades de los que tengo necesidad. Yo no tendré que preocuparme al respecto. Párrafo 57. Y él también estaba convencido que ellos no necesitaban un montón de psicología y tomar todas esas otras cosas. Ellos estaban convencidos que esos a los que ellos predicaban, lo que ellos tenían sería todo lo que aquellos necesitaban. Ese es el problema de hoy día. Ellos están tratando de meterles a la fuerza otras cosas a ellos, credos y cosas como esas. Ustedes nunca han estado bien convencidos de que el Espíritu Santo está correcto. Eso es todo lo que yo necesito. Y eso es todo lo que ustedes necesitan. Eso es todo lo que alguien más necesita. Párrafo 58. Yo estuve en África no hace mucho tiempo. Ellos estaban tratando de educar a esa gente de allá, en las tribus. Y cuando ustedes los llevan al hombre blanco, él adopta el pecado del hombre blanco. Tiene su propio pecado allá en la tribu. Llevándolo a él ahí, él adopta el pecado del hombre blanco. Y entonces él es dos veces más hijo del infierno de lo que era al principio. Él únicamente necesita una sola cosa. Él necesita a Cristo. Amén. 59. Hudson Taylor en una ocasión, nunca han oído de Hudson Taylor, el gran misionero a China. Hubo un muchacho indio, él fue salvo, dijo que él había sido llamado al ministerio. Él fue y le dijo al señor Taylor, dijo, señor Taylor, debería tomar 4 años de psicología y las diferentes cosas que él debería hacer. ¿Y cuánto tiempo me tomaría para recibir mi licenciatura en letras? Y el señor Taylor le dijo, hijo, nunca esperes que la vela se queme hasta la mitad para que empieces. No, eso es lo que yo pienso. También, no esperen hasta que la vela esté quemada hasta la mitad y que alguna clase de educación les sea metida a ustedes, alguna clase de líquido embalsamador. No hagan eso, pero yo digo que tan pronto como la vela se encienda, empiecen. Yo no estoy tratando de apoyar la ignorancia, pero esto es lo que quiero decir. Si ustedes no saben nada más, díganle cómo se encendió la vela. Eso es todo lo que ellos tienen que saber. Díganle qué encendió la vela. Díganles qué es lo que está ardiendo allí adentro. Solo díganle cómo se encendió. Permítanme que ellos se enciendan y se encargará del resto de ellos. Seguro que sí. Ustedes no tienen que decir, estudiar toda clase de palabras refinadas de las que ustedes, para empezar, no saben nada y que no quieren decir nada después que ustedes las saben. Ven, solo díganlas, gloria a Dios, el Espíritu Santo me tocó. Yo soy un hombre diferente. Díganle cómo se encendió la vela. No esperen hasta que se queme toda. Para entonces estará humeando.
Hay muchos de ellos así hoy en día. Solo díganme cómo se encendió. Párrafo 60, por último. Hubo tal disputa sobre el hombre ciego al que Jesús le dio su vista ya. Recuerden cuando él pasó por allí y los discípulos dijeron, ¿quién pecó? ¿Él o su madre o su padre? Jesús dijo, ninguno, sino para que las obras de Dios se manifiesten. Y él le dio su vista. Y ahí vinieron todos los escribas y fariseos. Su padre y su madre estaban muy temerosos, porque ellos ya habían dicho, si alguien escucha a ese Jesús de Nazaret, a ese profeta, se le devolverá a ustedes su carta de la iglesia. Ustedes están excomulgados. Ellos no han cambiado ni una pizca. Ven, es lo mismo. Cualquiera que lo escuche a él o vaya a su reunión, ustedes allí mismo son echados fuera de la iglesia para empezar. Ellos borrarán su nombre del libro. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Convencido, luego interesado, predicado en Southern Pines, Carolina del Norte, Estados Unidos, el día 10 de junio del año 1962. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 61 al 70. Amén. Mensaje convencido, luego interesado. Párrafo 61. Así que ellos fueron y llamaron a su padre y a su madre. Dijeron, ¿es este vuestro hijo? Dijeron, sí, sí es. Dijeron, nosotros sabemos que este es nuestro hijo y sabemos que él nació ciego. Bueno, dijeron, ¿cómo recibió él su vista? Dijeron, pregúntenle a él, ¿edad tiene? Dijeron, da gloria a Dios, ese hombre es un pecador. Bueno, él no podía argumentar teología con ellos, seguramente que no, pero hay una cosa que él sí sabía, él estaba convencido que podía ver. Dijo, si él es un pecador o no, yo no lo sé, yo no sé de qué escuela él proviene, ni nada al respecto, pero este es un buen punto que tengo para arguir. Habiendo yo sido ciego, estoy convencido que puedo ver, porque él me dijo que podía ver y yo lo escuché a él. Aleluya. Es la misma cosa conmigo. Yo una vez era ciego, pero ahora veo. Yo una vez no podía ver esto. Yo era un pecador. Él abrió mis ojos. Habiendo yo sido ciego, ahora veo. Amén. Él tenía un buen punto para arguir. Seguro que lo tenía. Tan buen punto que ellos no le podían contradecir. ¿Por qué? Porque él estaba convencido que podía ver. Y él estaba convencido que él dijo, miren, esa una cosa extraña. Ustedes levantan, ustedes hombres aquí son los líderes religiosos de la nación y ustedes dicen que no saben de dónde sea este hombre. Y él hizo un milagro en mí que nunca ha sido hecho en el mundo. Esa es una cosa extraña. Hermano, yo creo que él es un buen teólogo en eso. ¿Por qué? Porque él estaba convencido. Él tenía algo que lo convenció. Él era ciego, ahora podía ver. David, cuando él llegó al ejército de Saúl, estando Goliat al otro lado, David era el hombre más pequeño del grupo. Goliat era el más grande. Saúl hubiera sido un rival más apropiado. Saúl era como de unos 7 pies o más, quizás, quizás 8. Desde los hombros arriba era más alto que todo hombre en su ejército. Y David era el hombre más pequeño allí, y él era el único hombre allí sin entrenamiento. Pero hermano, él estaba convencido. Gloria, ¿ven? A mí me gusta cómo me miro. Fíjense, él no estaba entrenado, él no tenía lanzas, él no sabía nada acerca de eso, y solo era un hombrecito rubio, pero él estaba convencido. Y estaba preocupado por un ejército que ellos mismos se llamaban el ejército del Dios viviente. Y él estaba convencido que Dios, quien lo había ayudado con esa honda a matar un león y un oso, ciertamente podía matar a ese filisteo incircunciso. Él estaba convencido,
Por lo tanto, él se preocupó por el ejército. No importa cuánto él tuvo. Si ustedes están convencidos, entonces están interesados. Pero primero tienen que estar convencidos. Así que él estaba convencido. Yo recuerdo una noche muy calurosa, espeluznante, todo alrededor, yendo a la guerra. Oh, las posibilidades estaban muy en contra de él. Y él oró. Él estaba acostado allí debajo de una balsamera. El ejército ya estaba allá, listo para enfrentarlo. Él se acostó debajo de esa balsamera. Y al poco, un rato, él oyó algo que venía y atravesó las balsameras y salió al otro lado. Él estaba convencido, hermano. No importa cuáles eran las oposiciones, él estaba convencido que Dios iba delante de él. Amén. Hombres, si ustedes se pueden parar firmes aquí esta noche, no importa que esté mal en ustedes. Si pueden sentir ese viento del Espíritu Santo atravesándolos y diciendo, yo soy Jehová que sana todas tus dolencias. Yo te sano ahora mismo. Si ustedes pueden estar convencidos, hermanos, a ustedes no les importa qué es lo que está allá en la audiencia. Ustedes ya saben que va a suceder. Seguro que sí. Él estaba convencido. Y luego estaba interesado. 64. Sansón, parado allí delante de los filisteos, con solo una quijada de una mula en su mano. Él ni siquiera estaba armado, pero él estaba convencido que el Dios que lo había levantado era capaz, con esa quijada de una mula, de matar a esos filisteos. Y él mató a 1,000. El profeta fugitivo, Moisés, cuando Moisés estaba convencido que era Dios en esa zarza, ustedes saben, Moisés no había tenido una experiencia con Dios. Él tenía mucha teología, pero él había huido. Pero cuando él estaba convencido de que ese era Dios en la zarza, porque la voz habló de la zarza, citando la escritura, y él estaba convencido que ese era Dios. Y Dios dijo, yo estaré contigo. Amén. Ustedes saben, él había perdido todo interés en las cargas de Egipto. Él había estado allá por 40 años y ellos trabajando como esclavos. Pero cuando él estuvo convencido de que era la voluntad de Dios librarlos, él se interesó justo al día siguiente. Ahí va él por el camino. ¿Se pudieran imaginar ustedes qué escena era? Con Séfora, sentada en una mula, el pequeño Gersón en su cadera, su barba colgándole de esta manera, de 80 años de edad, su cabeza calva brillándole por el sol, una vara torcida en su mano, gritando, ¡aleluya! ¡Iba a Egipto para conquistarlo! ¡Sí! Pueda que los haga a ustedes actuar extraño. Quizás lo hizo a él actuar extraño, pero él estaba convencido. ¿Por qué? Yo voy contigo, Moisés. Yo voy a tomar esa vara que está en tu mano y yo voy a libertar a mi pueblo. Miren, una varita vieja, torcida, no parecía mucho, pero hermano, él estaba convencido porque la palabra de Dios estaba con él. Si ustedes saben que la palabra de Dios está con ustedes y en ustedes, ustedes pueden estar convencidos. Amén. 65. Los jóvenes hebreos, ellos estaban convencidos que él era capaz de cumplir su palabra. Sí, mientras que ellos se pararan firmes en ella. Dios les dijo que no se inclinaran a ídolos. Eso es exactamente lo que Dios quería decir. Y ellos sabían que si ellos no se inclinaban a ese ídolo, que Dios era capaz de cumplir su palabra. Amén. Ellos estaban convencidos que él era capaz. Y cuando ellos estuvieron convencidos acerca de pararse firmes en su palabra, Dios estuvo interesado en pararse por ellos. Amén. Cuando ustedes están convencidos
que esta es la palabra de Dios, entonces Dios está interesado en cuidar de ustedes con ella. Amén. Lo he comprobado en los campos extranjeros y en todas partes, cuando ustedes están convencidos que está correcta. Pero ustedes tienen que estar convencidos. Luego Dios está interesado por ustedes. Pero primeramente, ustedes deben estar convencidos de que es Él y que Él cumple su promesa. Amén. Entonces Dios estará interesado. Párrafo 66. Marta estaba convencida que si Jesús le pedía a Dios, sucedería. Ella dijo: a mí no me interesa lo que digan los demás. A mí no me interesa aún si mi hermana María no cree en ello. Yo no creo. A mí no me interesa lo que diga el rabí. Pero Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y él dijo: mas también sé ahora, yo estoy convencida que si tú le pides a Dios, Dios te lo dará. Sucederá. Yo voy ahorita allá y voy a quitar la piedra. Voy a prepararme para eso. Yo estoy convencida, seguro. 67. Recuerdo a mi padre allá en Kentucky. Hace años, todas las cosechas se estaban quemando y el predicador de circuito pasó por allí. Y él era un hombre excelente. Cuando él se arrodillaba, él se quedaba allí hasta que algo sucedía. Ese día, todos ellos iban a orar para que lloviera. Mi papá dijo que cuando ese anciano se arrodilló y vio esas viejas manos levantarse en el aire, él dijo: oh Dios, yo te he servido. Esta gente es tuya y sus cosechas se están quemando. Papá dijo que él se salió de la iglesia y fue allá y le quitó la silla a su mula, la puso debajo de la iglesia, porque él sabía que la lluvia iba a venir, ¿correcto? ¡Convencido! ¡Sí, señor! Entonces él estaba interesado en su silla. Después que ustedes están convencidos. 68. Marta dijo: si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Eso es correcto. Va a suceder si tú le pides a Dios. ¿No es eso maravilloso? Amén. Jairo, con su cadáver en su casa. Su única hija de 12 años de edad, una niñita. El mensaje vino: no molestes más al maestro, porque ella ya ha muerto. Y Jesús dijo, primero, él le dijo a Jesús: mi hija ya está muerta, pero yo estoy convencido, aleluya. Ven y pon tus manos sobre ella y ella estará bien. ¡Convencido! Él había oído eso de Jesús. Él sabía de sus obras. Él era un creyente secreto. En lo profundo de su corazón, él creyó que ese era el Hijo de Dios. Él estaba completamente convencido que él lo era. 69. Ustedes saben, ¿no es eso extraño? Dios le forzó la situación. Dios sabe cómo forzarlos a ustedes, ¿correcto? Algunas veces, él les da una enfermedad a ustedes, todo lo demás, solo para forzarles la situación, para que muestren su color, lo que ustedes son. Lo forzó. Jairo fue forzado a creerlo. Así que entonces él mostró lo que era. Dijo: si tú vienes y pones tus manos sobre mi niña, aunque ella esté muerta, vivirá. Oh, hermanos, me gusta eso. Yo pienso que Marta dijo la misma cosa. También Jesús estaba convencido de ello. 70. El soldado romano, el centurión, él estaba convencido, si es que él únicamente podía conseguir que Jesús dijera la palabra. Escuchen a ese soldado, un romano, un gentil, un pagano.
Él dijo, yo soy hombre bajo autoridad. Yo le digo a este hombre, a este soldado, ve allá, y él va. Y le digo a este, ven, y viene. ¿Por qué? Él estaba por encima de él. ¿Qué estaba testificando él? Jesús, tú estás sobre todas las enfermedades. Tú estás sobre todo. Si yo tan solo te puedo oír decir la palabra, mi siervo vivirá. Yo estoy completamente convencido. Y luego, después de todo eso, nosotros todavía no estamos convencidos. ¿Ven? ¿Qué era? Jesús dijo que esa era una gran fe. Él no encontró eso en Israel. Solamente di la palabra. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura, finiquitando este glorioso mensaje convencido, luego interesado, predicado en Sutton Pines, Carolina del Norte, Estados Unidos, el día 10 de junio del año 1962, párrafos 71. Dice, aquí está, aquí mismo, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Si tú dices a este monte, quítate y no dudas en tu corazón, si no crees que será hecho lo que tú has dicho, lo que has dicho te será hecho. Entonces confiesen que por su llaga yo soy sano, por su gracia yo soy salvo, por su promesa yo obedeceré y seré lleno con el Espíritu Santo. Ahí lo tienen. Si ustedes están convencidos que Él cumple su palabra, pero primero tienen que estar convencidos. La mujer con el flujo de sangre, ella estaba convencida. No importaba lo que dijera el rabí, y lo que dijera el sacerdote, y lo que dijera su esposo, y lo que dijera alguien más. Ella dijo, ese es un hombre santo. Él es el Hijo de Dios. Y si yo puedo tocar el borde de su manto, eso es todo lo que tengo que hacer. Yo estoy convencida que sanaré, aunque el doctor había dicho que ella no podía sanar. Sin embargo, ella dijo, yo sí puedo sanar si tan solo puedo tocar el borde de su manto. Ella estaba convencida. 72. La mujer en el pozo estaba convencida que él era el Mesías. Cuando ella había visto esa señal escritural de lo que ella sabía que iba a ser el Mesías. Como dije esta mañana, esa vida predestinada estaba allí y tan pronto como ella, como las aguas cálidas se derramaron, las aguas frescas, mejor dicho, se derramaron sobre esa palabra de vida que Dios había predestinado desde el principio del mundo. Ella lo vio. El hermano Branham da un chasquido con sus dedos. Así de rápido. Cuando había ministros allí que no lo vieron. Sacerdotes que no lo vieron, sino sacerdotes no lo vieron. Sumos sacerdotes no lo vieron, grandes clérigos no lo vieron, lo llamaron demonio. Y esa pobre prostituta allí, Dios había predestinado eso desde la fundación del mundo. Si ustedes estaban allá, ustedes también estaban predestinados. 73. Miren, la Biblia dice, en los últimos días el anticristo sería tan religioso y tan semejante a la cosa real que engañará, si fuere posible, aún al elegido. Pero no es posible. Eso es correcto. Y todos. Él engañará a todos sobre la tierra cuyos nombres no fueron escritos en el libro de la vida del Cordero. Desde el último avivamiento. Eso no suena como la Biblia, ¿verdad? La congregación dice, no. Desde la fundación del mundo. Ustedes no los van a engañar porque ellos están puestos allí en esa palabra. Cuando ellos ven esas cosas apareciendo, la hermana Branham da un chisquido con sus dedos. ¡Es vida! ¡Ellos lo captan rápidamente! Otros caminarán alrededor, dirán, ¡ah, no hay nada en eso! ¡Ven! Ellos no están convencidos. No hay nada allí para que los convenzca. No hay nada dentro de ellos con qué creer. Mi madre solía decir, ¿cómo se le puede sacar sangre a un nabo cuando no hay sangre en él? Correcto. 74. Mis ovejas oyen mi voz. Ellos conocen la palabra. ¿Qué es su voz? Aquí está. Ellos no siguen estos credos, sino que ellos oyen mi voz. Ellos la siguen. La mujer en el pozo estaba completamente convencida. Luego ella estaba interesada en que su pueblo también viera esa señal y la creyera. Después que ella estaba convencida de que él sí, ese sí era el Mesías. Porque él le dijo a ella dónde estaba su problema. Ella dijo, Señor, nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, él hará eso. Él dijo, yo soy.
Ella sabía que un hombre que pudiera hacer esa cosa ciertamente le estaría diciendo la verdad. ¡Gloria a Dios! Sí, un hombre que Dios usaría de esa manera no mentiría. Correcto. Él les dirá a ustedes la verdad. Dijo, yo soy. Y ella se emocionó tanto cuando esa luz tocó esa palabra que ella entró corriendo a la ciudad. Ella estaba completamente convencida. No le importó si ella debía hacer eso o no. Ella entró corriendo a la ciudad y les dijo a esos rabís y sacerdotes y a todos los hombres en las calles, a los hombres del mercado y en toda tienda de abarrotes. Y de un extremo al otro, al lado de la calle, ella fue testificando, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Tomen su Biblia, miren el pergamino. ¿No es esa la verdad que ese es el mismísimo Mesías? Ella estaba convencida. Ella se levantará en el juicio y le condenará a miles de gente de aquí, de los Estados Unidos. Ella ciertamente la condenará. Ustedes saben, Jesús dijo, la reina del sur se levantará en el juicio y los condenará porque ella vino a oír un don de sabiduría que Salomón tenía, un discernimiento. Y dijo, uno más grande que Salomón está aquí, seguro, pero todavía la gente no lo creía, seguro. Párrafo 75, ella estaba convencida y ella quería que su gente estuviera convencida. Ven, después que ella estaba convencida, luego se interesó en su pueblo. Ella sabía que ese era el Mesías. Ella sabía que eso era todo lo que debía. Ella sabía que eso era lo que la Biblia decía que sucedería cuando viniera el Mesías. Perdón. Ella dijo, sabemos que el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga, nos declarará esas cosas, pero tú debes ser profeta. Jesús dijo, yo soy. Allí ella estaba convencida porque sabía que la escritura así lo decía y ahí estaba Él. Ella estaba convencida. Luego estuvo interesada. Ella fue y le dijo a alguien más. Párrafo 76. Miren, Jesús estaba convencido que él se levantaría al tercer día. Él estaba tan convencido que dijo, destruid el templo y yo lo levantaré al tercer día. ¿Por qué? David, en las Escrituras, un profeta bajo la inspiración. David era un profeta, ustedes saben. David bajo inspiración. Profetizó y dijo, yo no dejaré su alma en el infierno, ni permitiré que mi santo vea corrupción. Y él sabía que en algún momento dentro de las 72 horas antes que la corrupción comenzara en ese cuerpo, él se levantaría. 72 horas son 3 días y noches. Él dijo, destrúyanlo y yo lo levantaré otra vez, completamente convencido, eso es correcto, que él lo levantaría otra vez. Él sabía que las escrituras no pueden fallar, aleluya. 77. Yo estoy convencido que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Yo estoy convencido del ministerio del mensaje que estoy predicando. Estoy convencido que es la verdad. Estoy convencido que estas visiones provienen de Dios. Estoy convencido que estamos viviendo en los últimos días. Estoy convencido que este mismísimo espíritu que está sobre mí ahorita es el Espíritu Santo. ¡Oh, gloria! Yo estoy plenamente convencido. Estoy convencido que la manera del Espíritu Santo está correcta. Estoy convencido que la manera de la Biblia es la verdad. Yo estoy convencido que este es Jesucristo el que está aquí ahora mismo. Yo estoy convencido. Si nosotros creemos en Él en este momento, yo estoy convencido que Él sanará a toda persona enferma en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Yo estoy convencido que Él derramaría el Espíritu Santo aquí a tal grado que habría tal aclamación que sería difícil saber qué sucedería. 78. Yo estoy convencido, lo creo con todo mi corazón, no porque soy un anciano. Yo prediqué esto cuando era un joven, no más de 20 años de edad. Yo he estado convencido desde ese día en que Él me encontró en el río. ¡Aleluya! Yo estoy convencido que Él está aquí ahora mismo. Yo estoy convencido. Y esa columna de fuego es la misma columna de fuego que estaba con Israel en el desierto. Es la misma columna de fuego que está con la iglesia hoy en día. ¡Gloria! Yo estoy convencido que ella está correcta. Yo he dado mi vida por ella. Yo he dejado mi hogar y todo lo demás. He dado mi todo por ella. Yo estoy convencido que ella es la verdad.
Yo estoy convencido que Él está aquí ahora mismo. Yo estoy convencido que este espíritu que está aquí ahorita es del Espíritu Santo. Yo estoy convencido que estamos bautizados en su espíritu ahora mismo. Sé que Él es la verdad. Yo estoy completamente convencido que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Yo estoy convencido, perfectamente convencido. 79. Ese ángel me encontró allá y me dijo lo que él me dijo. Yo me he parado ante paganos por millares y decenas de millares. Ustedes dicen, ¿no tiene usted miedo? No, señor. Yo estoy convencido que ella viene de Dios. Yo estoy convencido que ella es el ángel del Señor. Yo lo creo con todo lo que está en mi corazón. Amén. Yo estoy convencido que si le pidiéramos algo a Dios, Él nos la daría. Ustedes sencillamente están asustados. No estén asustados. Él está aquí. Yo estoy convencido que ese mismísimo espíritu que ustedes sienten, el Espíritu Santo que se está moviendo dentro de nosotros, yo estoy convencido que ese es Cristo. Amén. Y estoy convencido que ahorita, que esto a lo que es, yo estoy mirando, ese círculo de luz que está delante de mí, yo estoy convencido que ese es del Espíritu Santo. Yo estoy convencido que esa visión está ante mis ojos. Yo sé que Él está. Amén. Yo reto a todo demonio en el mundo en esta hora. Correcto, Él es Dios. Cristo no solo es un profeta. Él es Dios. En nada está. Él falta de ser Dios. 80. Inclinemos nuestros rostros para orar por un momento. Sencillamente ya no puedo predicar más. Tal unción. Bendito sea el nombre del Señor. Completamente convencido de que Él es Jesucristo, el mismo ayer y hoy y por los siglos. Padre Celestial, yo estoy convencido que eres tú. Te pido, Dios, que antes de dejar esta plataforma esta noche, que tú hagas algo especial. Prueba a la gente. Una vez más, que eres tú. Yo encomiendo esta audiencia a ti, Señor, estamos en tus manos. Haz con nosotros como tú juzgues conveniente. En el nombre de Jesús. Amén. 81. Algo sucedió. Yo estoy convencido de que Dios está aquí. ¿Repartió el tarjetas de oración? ¿Hay algunas tarjetas de oración? Alguien dice no. No, no las necesitamos. Yo estoy convencido que Él está aquí. ¿Lo creen ustedes? La congregación dice sí. Si ustedes están completamente convencidos, digan, Jesús, yo te toco con mis debilidades. Yo creo que el hermano Branham ha dicho la verdad. Él es solo un hombre. Tú eres Dios. Pero yo creo que él dijo la verdad, porque es la palabra. Permite que suceda, Señor. Permítele que me hable y me diga que yo sea convencido. Él ya está aquí en la reunión. Esta señora sentada allí, ella está orando por una condición nerviosa. Su niñita que está con ella está mentalmente retrasada. ¿Lo va a creer? Tiene una madre enferma en casa. Tenga fe, no lo dude. Usted puede recibir lo que pidió. Para 82. Yo estoy convencido que el mismo ángel que descendió en la forma de un hombre y le habló a Abraham con su espalda volteada hacia la tienda, es el mismo que está aquí esta noche. Él prometió que así sería. Yo creo que ese mismo ángel nos unge a nosotros porque era Dios. ¿Lo creen ustedes? La congregación dice amén. Muy bien. Sara, que está en un lugar aquí, háblale a Dios. Yo estoy convencido, hermanas. Yo estoy convencido, hermanos. Yo sé que es la verdad. Seguramente que sí es la verdad. Hay una señora sentada detrás de mí. Ella tiene un problema de corazón. Está sentada detrás de mí. Yo no la conozco. Ella aparece frente de mí. Es una mujer de edad media. Ella no es de aquí. Es de Virginia, señora Bog. Jesucristo la sana. Ella está sentada aquí. Veamos. Ella es ella. Aquí. Crea. ¿Creen ustedes? La congregación dice amén. Si puedes creer, todo es posible. Párrafo 83. ¿Qué piensa usted al respecto, señora? Somos usted y yo desconocidos uno del otro. ¿Cree usted que yo soy su profeta? Si lo cree, usted tiene un problema de la cabeza. Eso es correcto. Su nombre es señora Mori. Si eso es correcto, levante su mano. Se puede ir a casa. Sea sanada. ¿Están creyendo ustedes? Miren, alguien está aquí, frente de mí. Aquí, aquí está alguien. Es una mujer. Ella tiene cáncer en el pecho. Señora Rhodes, cree en el Señor Jesucristo. Yo no conozco a la mujer.
Dios la conoce. Si puedes creer, todo es posible. Correcto. Un hombre sentado allá orando de Tulsa. Señor Howard, crea en el Señor Jesucristo. Se puede ir y ser sano. Tenga fe. Eso es todo lo que usted tiene. Yo no conozco al hombre. Nunca lo he visto en mi vida. Somos desconocidos, pero eso es correcto. Porque Él tocó algo. ¿Están convencidos ustedes? La congregación dice amén. ¿Están convencidos de que Dios cumple su palabra? Amén. Si ustedes están convencidos, ¿cuántos de ustedes tienen una necesidad? Miren, seguramente que casi como pensó la mujer en el pozo. Pregúntenle a esa gente. Vaya, hablen con ellos, en donde sea que ellos. Yo veo otro. Sí, otro. Escuchen, vean si eso es correcto o no. Párrafo 84. Miren, él está dando vueltas en el edificio. Todo el edificio está ungido. Todo el lugar. Yo estoy convencido que la presencia de Jesucristo sanará a toda persona aquí. ¿Están ustedes convencidos de lo mismo? La congregación dice, amén. ¿Están convencidos que les digo la verdad? Amén. Dios me indica que yo les estoy diciendo a ustedes la verdad. Entonces, yo les ordeno que se pongan de pie y acepten su sanidad en el nombre de Jesucristo. Si ustedes están convencidos, levanten sus manos a Él y denle la alabanza. Padre Celestial, el Espíritu Santo llena este edificio. Ellos están convencidos que Satanás está derrotado. En el nombre de Jesucristo, Satanás, sal de este lugar aquí. Nosotros estamos convencidos que esta es la presencia de Jesucristo, la que está aquí y será hecho. Amén. Amén, mis amados hermanos, hermanas, que el Señor Jesucristo los haya bendecido con este glorioso mensaje y hemos concluido. Mensaje convencido, luego interesado. Predicado en Shorten Pines, Carolina del Norte, Estados Unidos, el día 10 de junio del año 1962. Que quede bien plasmado en cada uno de vuestros corazones. Amén. Amén, hermanos, hermanas. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este glorioso compañerismo. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Yo soy, no temáis, predicado en Columbia, Carolina del Sur, Estados Unidos, día 11 de junio del año 1962. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Amén. Iniciando con la lectura del mensaje, Yo soy, no temáis. Párrafo 1. Buenas noches, amigos. Ciertamente no soy digno de tan grande cumplido como el que me acaba de dar el hermano Bippy. Espero poder vivir a la altura de algo así y estoy contento esta noche de estar de nuevo aquí. Estamos pasando por la región y estuvimos con el hermano Parker Tomás en su convención. Y cuando supe que estaríamos en este distrito, yo siempre he tenido tal amor y respeto por el hermano Bibby y por este pueblo. Lo consideré un gran privilegio el poder venir esta noche y para esta noche y mañana en la noche. Y luego también saber que la va a continuar el hermano Ned Iverson, un amigo íntimo mío, un gran ministro del Evangelio. Y pensé que vendría esta noche y yo prediqué tanto allá. La última vez en esa convención que casi desgasté mis pulmones predicando. Y el hermano Ned es el que va a predicar aquí. Y así que pensé que simplemente vendría y les hablaría a ustedes acerca de Jesús, solo lo que yo sabía acerca de él y que oraría por los enfermos. Y así que recuerdo cuando la iglesia aquí estaba, creo que acababa de ser construida, o el hermano Bibby acababa de encargarse de ella, o fue de alguna manera. Y nunca olvidaré esos gloriosos días que estuvimos aquí.
Yo estaba hablando, caminando por la calle, creo que hace como unos 6 años y 3 meses, o algo así, desde que estuve aquí, y esta gente fina por todo el sur y el este. Es un gran privilegio tener compañerismo. Tres, ahora, esta noche, tenemos a nuestro pastor del tabernáculo con nosotros, que ocupa mi lugar mientras yo estoy fuera. Supongo que quizás él ya ha sido presentado. El hermano Neville también. También tenemos a otros pastores aquí de iglesias, hermanas. El hermano Brian, me imagino que todos ellos. El hermano Collins, el hermano Wilbur Collins, un ministro metodista que acaba de recibir el Espíritu Santo recientemente y está en la fe. Y el hermano Neville también era un ministro metodista. Y así que parece que los metodistas de donde nosotros somos están marchando bien. Así que nosotros, ustedes saben, me gusta pensar de esto como es el último pozo que Jacob cavó. Hay lugar para todos nosotros. Ustedes saben, nadie nos tiene que correr. Y estaba pensando la otra noche que Pentecostés realmente no es una organización, es un compañerismo, es una experiencia. Y todos nosotros podemos tener compañerismo y tener un momento grandioso. Y así que estar aquí esta noche y tratar de ocupar un púlpito de un maestro amable como es el hermano Bitby, eso es mucho que pedir. Y yo no trataría de hacerlo en lo absoluto. Y luego, sabiendo que después que yo me vaya mañana en la noche, que el hermano Ned Iverson, estoy seguro que todos ustedes conocen al hermano Ned y al hermano Bailey y a esos grandes maestros allí, y al padre del hermano Ned, el hombre sobresaliente, uno de ellos que está en el campo hoy en día, y un hombrecito como yo, que difícilmente conozco yo simplemente me sé mi ABC. Eso es casi todo lo que sé. ¿Saben ustedes lo que es eso? Siempre creer en Cristo. Para mí eso es el ABC. Eso es correcto. Así que yo me supongo que eso es más o menos todo lo que yo debo saber, que otros de por aquí sepan. Ustedes no tienen que ocupar un lugar allá. Ustedes saben, sino solo lograr entrar. Así que eso está muy bien. Nosotros quisiéramos que me pudiera quedar, quisiera que me pudiera quedar esta semana y escuchar al hermano Ned y disfrutar de mucho compañerismo con ustedes y del fino pastor. Pero tengo que irme a casa el jueves, el miércoles en la mañana. Luego allí en algún momento, el jueves en la noche, a las 9 o 10, a las 4 o 5 del jueves en la mañana, tengo que salir para el Cove Palace, en la costa del oeste, y estar en Los Ángeles para empezar allí solo unos cuantos días antes, o mejor dicho, después que me vaya de aquí. Y luego voy al norte por la costa del oeste, hasta Washington, Oregón y hasta Canadá. Y quizás Anchorage, Alaska, para terminar los servicios y regresar e ir a ultramar, a Tanganica y a Uganda y Kenia y a Sudáfrica y por todo allí. Ciertamente necesito sus oraciones. Me imagino que ustedes se preguntan por qué estoy todo cicatrizado de la cara. Quizás muchos de ustedes supieron que hace como unas 4 semanas un rifle grande, Waterbee Magnum, explotó en mi cara y como unas 6 toneladas de presión me impactaron en la cara. Me debería haber tumbado los hombros y la cabeza y todo, pero ustedes saben, él sabía que todavía tenía que venir aquí, así que me permitió que viniera. Así que él no me llevó en ese momento. Y así que yo estaba. A mí siempre me ha gustado disparar al blanco y pescar. Y estoy contento de que el Señor me permitió hacer eso, porque me gusta estar al aire libre en la naturaleza. Alguien acaba de regalarme un rifle,
era un rifle modificado, y así que el diámetro del espacio de la cabeza no fue hecho más grande. Y yo puse la bala adentro, lo levanté para disparar al blanco, y todo lo que vi fue una llama de fuego rojo tan alta como ese techo. Y el cañón del rifle llegó a 50 yardas enfrente de mí, y la caja y el cerrojo llegaron a 25 o 30 yardas detrás de mí, y cortaron los matorrales y los árboles y cosas así alrededor de mí, y yo no sé, únicamente es Dios que me permitió vivir. Eso es todo. Algo que no me sacó los ojos. Varios fragmentos se enterraron en el cráneo alrededor de allí y tumbó. Atravesó los labios aquí y me sacó ese diente allí. Me tumbó la parte de arriba y 15 fragmentos entraron por debajo de mi ojo. Formaron una media luna para evitar cortarme la vista. Me llevaron al doctor. Él dijo, la única cosa que sé es que el buen señor debe haber estado allí y su siervo aún no estaba listo para irse. Parecía que Satanás de seguro estaba tratando con todo lo que tenía. Pero ustedes saben, yo estoy tan contento que él es nuestra zona de seguridad. Él es el lugar a donde podemos ir y sentirnos seguros. Párrafo 8. La otra noche yo estaba predicando sobre Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. ¿No están ustedes contentos de estar allí adentro esta noche? La gran zona de seguridad donde todos los dardos del diablo se deshacen por medio de nuestro escudo de la fe. El saber que estamos dentro de esta zona de seguridad anclados en Cristo, tan seguros como podemos estar allí adentro. Ni siquiera la muerte misma nos puede dañar. Nosotros ya estamos muertos. Nuestras vidas están escondidas en Dios por medio de Cristo, sellados allí adentro por el Espíritu Santo. ¿No es eso maravilloso? Amén. Párrafo 9. Yo estaba hablando allá en la reunión la otra noche. Dije, yo no, las cosas que yo digo no son de mucha importancia, pero de vez en cuando el Espíritu Santo me da algo que decir y yo lo aprecio tanto. Sencillamente lo amo. Y él me dio algo, un pensamiento la otra noche allá en casa, en el tabernáculo antes de venir aquí. Y pareció ser que algo profundo sencillamente se apoderó de mí. Yo estaba pensando acerca de la evidencia y estaba pensando de cuando Josué fue allá. O bueno, primero de cuando Israel, el pueblo de Dios, estaba todo en esclavitud. Ellos eran esclavos y ellos tenían que aceptar lo que se les daba a ellos. Ellos le tiraban pan enmohecido. Ellos veían que se lo tenían que comer. Si ellos tenían una hija hermosa y los egipcios querían llevarse a esa muchacha y violarla, ellos no podían hacer nada al respecto. Si tenían un hijo, un muchacho fino, y ellos lo querían matar, no había nada que se podían hacer. Ellos eran esclavos. ¿Qué vida debe haber sido esa para el pueblo de Dios? Tener que vivir en tal condición. Párrafo 10. Pero un día, saliendo del desierto, vino un profeta con una columna de fuego siguiéndole. Él les dijo que había una tierra que fluía leche y miel, y que ellos podían tener su propio hogar, criar a sus hijos, vivir en paz. Dios los amaba y los iba a llevar a esa tierra. Ustedes saben, ninguno de ellos había estado allá. Ellos simplemente tenían que tomar su palabra al respecto. Así que ellos salieron siguiéndolo. Ellos llegaron a un lugar llamado Cades Barnea, el cual nosotros entendemos que era el gran trono de juicio. Y se suponía que era un oasis allí en el desierto, donde había esos pozos grandes y manantiales pequeños, a lo cual pudiéramos entrar en tipos y decir que es el trono de Dios. Y los pequeños tribunales de juicio, las iglesias, las sucursales, donde el juicio empieza, en la casa de Dios. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.
Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura, mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo. Hoy tenemos un servicio de culto y vamos a concluir, si Dios permite, el día de mañana continuaremos. Mensaje: yo soy No Temáis, servicio realizado en Columbia, California del Sur, Carolina del Sur, perdón, Estados Unidos, el día 11 de junio del año 1962. Oramos. Muchas gracias, Padre Eterno, por este privilegio, por esta oportunidad que tú nos has dado, Señor, de reunirnos por este medio para tener un compañerismo con todos los profetas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, como dice la Escritura, oh Padre, muchas gracias por ese privilegio. Pero Lucas 17:30 estaba en la cena que así sería el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Oh Padre amado, una vez que el Hijo del Hombre se puso en la cena, el profeta de Apocalipsis 17 que estaba en misterio, Señor, revelando todos los misterios, como dice Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, oh Padre amado. Esa es la razón, es el motivo por el que nos encontramos, Señor, lecturando estos gloriosos mensajes. Nuestro profeta se fue, pero ha dejado el alimento espiritual, como tú lo ordenaste, que alimenta, que acumules el alimento, Señor, porque vendrá un pueblo más adelante. Un pueblo predestinado, una novia perfecta, Señor. Oh, muchas gracias por ese glorioso tiempo y glorioso mensaje que tú nos has enviado, Padre. Si Dios, si tú permites, oh Padre amado, el día de mañana continuaremos, Señor. Más adelante tenemos un servicio de culto. Padre, guíanos y bendice grandemente al alma, al corazón que estará en esa reunión. Oh Padre amado, muchas gracias por este tiempo maravilloso que tú nos has mandado, existencia, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. El Hijo del Hombre que
al cordero.